Y ya estamos en directo a través de twitch.tv. Y ya estamos en directo. No, es que junto has de cuenta con... junto con Ernesto y con Duarte. Hola. Hola. Y perdón por tardar tanto hoy, pero es que estaba checando las otras plataformas en las que streameamos. Pero pues, ¿cómo? En las que nadie nos ve. Sí, en las que nadie nos ve. O sea, YouTube, Facebook porque es mi Facebook personal y no pienso ponerlo. Y el The Life, que quién sabe qué es esa cosa, pero pues... No sé, ya estaba ahí. Y si ya estaba ahí, no vamos a hacer ojitos feos. ¿A qué no? Bueno, vamos a iniciar con... Recuerda saltar el intro. Y compartirnos pantalla. Danganronpa. Tan, 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 tan. Yo creo que no nos va a compartir pantalla. Así lo es. No ha saltado el intro, ya salta el intro. Lo que no ha conectado es mi mando. ¿Es neta mando? Hace 2 minutos estabas conectado. ¿2 minutos? Curiosamente me pasó lo mismo en mi stream. Estuve jugando y en una partida se desconectó. Y yo, no agarré el mando. Maldito mando. Confirmo, yo lo vi. Bueno. Para así más es, rápido lo voy. Andamos por Telegram y Discord al mismo tiempo. ¿Que andan por Telegram y Discord al mismo tiempo? Sí. Así es. Ahí está. Continuemos. Ya que no funciona el inalámbrico, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, en el que me enfadé y dejé de hacer directo por un día. También en parte para dejarles a Migue, para no dejarles sin Migue directo. ¿Verdad? ¿Migue? ¿Mande? ¿Y Migue? No, eso no se pregunta. Se saca cartita de eso. Vamos a continuar donde le dejamos en el episodio anterior. Nos quedamos en que la hija de puta de Celes había matado al gordo mamón que había matado a Ishimaru. Eso si mal no recuerdo, ¿no? Todavía no te dicen que Simón. Bueno. Lo tienes en auto, ¿eh? ¿Tienes en auto? ¡No puedo quitarle el auto! Ahí está. Migue pregunta, ¿y Migue? Migue no debería de preguntar, ¿y Migue? Debería de preguntar, ¿y yo? Todos preguntan dónde está Migue, pero nadie pregunta cómo está Migue. ¿Cómo está Migue? Sí, es cierto. Perdón. ¿Qué pasó? Te quedaste en... Es cierto. Es cierto. Ay. No podía haber dicho la parte de vamos a morir como les ha pasado a ellos, Celes. Porque en ese momento nadie te había contado lo que había pasado con Ishimaru. No, güey, ando buscándome a mí mismo. Es un descubrimiento personal. Eso ya Togami. Lo tengo en la pantalla normal. Togami. Por eso lo puedes quitar, lo tengo en la pantalla normal. Además, nos encontramos en el pasillo después de salir del aula de física. Así que no tuviste ni la oportunidad de haber visto el cadáver por ti mismo. Y aún así, a pesar de todo, ¿por qué sabías que no era solo él asesinado, sino ellos? Es que tenéis una gran imaginación, ¿no, chicos? Oila, imaginación le dicen ahora. Imaginación, dices. No prometemos nada, Iván. Si lo deseas con suficiente esfuerzo, puede pasar. Has dicho que todas las veces que había jurado ver al loco estaba mintiendo.
¿Qué hacemos con esta fotografía? Oye, Darte, se te escucha súper bajito. En ese caso, ¿qué hacemos con esta fotografía? Gracias. ¿Cómo pensáis explicar la fotografía que tomé del loco llevándose a Yamada? Pues un montaje, ¿eh? La voz de Duarte Trapo da miedo, dice Iván. En plan, que Cele se puso el disfraz y luego usó el temporizador para sacar la foto. ¿Lo has olvidado? Solo tú puedes llevar el traje, Kagakure. ¿Lo has olvidado? Lo drogaste, hija de puta. Además, esta cámara digital no tiene temporizador, es que pido. Así que no cabe ninguna duda que el loco que agarraba Yamada. Si queréis desacreditarme, Duarte, el micrófono. Ya lo escucho bien. Si queréis desacreditarme, explicadme lo que se ve en la fotografía. Yo lo escucho muy bien. 100, ya lo subí en 200. Ah, gracias. Perdón. Antes que nada, ¿es una fotografía de loco secuestrando a Yamada? ¿A qué te refieres? Estoy diciendo que es posible que el loco no secuestrara a Yamada, sino todo lo contrario. No le veo la lógica. ¿Qué pasó? ¿Algo totalmente diferente? Si la fotografía no es de Yamada siendo secuestrada por Justice Robo, entonces lo que está pasando es... que están borrachos. Yo creo que es eso, ¿no? O que están bailando. Están bailando. Sí, 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 están bailando, es lo más seguro. No es una fotografía de Yamada siendo secuestrado por el loco, sino una de Yamada llevándose al loco. A ver, Dante, esa no te la esperabas. No se puede negar la posibilidad. El secuestrar en la foto no es Yamada, sino loco. Simplemente asumimos que Yamada era el que estaba siendo secuestrado. El disfraz es tan peculiar que fue utilizado a propósito para llevarnos al equívoco. Cualquiera asumiría al ver disfrazada así que él sería el sospechoso. Y así es como me convertiste en sospechoso mientras yo estaba echándome una buena siesta. Oye, Ernesto, ¿también te puedes, me puedes subir tu micrófono para mí? Ya no puedo subirme mi propio micrófono. Ah. Ahí está, ya lo subí yo. Ah, cierto, yo los tengo que subir lo manualmente, gracias. Duarte. Espera, se me trabó. Eso es. Ridículo. ¿Qué estúpida? ¿Yamada secuestra al loco? ¿No es posible? ¿De verdad es imposible? No lo creo. En ese caso, permitidme daros pruebas de que no pudo haber sucedido. A ver... ¿De verdad existen pruebas? ¿De que es imposible que Yamada hubiera secuestrado al loco? Ah, según yo ya había sido el último debate, pero bueno. ¿Debate continuo? Habíamos quedado que quedaba como una hora. Para el tiempo de juego de remate. Mensaje de Justice Robo, mensaje de Kagakura y planos de Justice Robo. ¿Listo, Pedro? En efecto. Mientras estaba inconsciente me pusiste el disfraz. ¡Y Yama me llevaba! ¡Y así fue como hiciste que todos sospecharan de mí! ¿Quién era Kagakura? Pues él. Ernesto. Ah, ok, cierto. Ya te lo he dicho, no es posible. El loco de la fotografía está de pie. Si la persona de adentro estuviera inconsciente, entonces no sería capaz de mantenerse en pie de esa manera. Eso no es verdad. Pregunto por qué Rimaru preguntó quién era Kagakure cuando Kagakure estaba hablando. No, aunque la persona que hubiera estado
aunque la persona que hubiera estado dentro estuviera inconsciente, seguiría estando de pie. Gracias a la característica especial del disfraz de Justice Robot, no poder inclinarse. La espalda no se puede doblar. Es un error de diseño. La espalda no se puede doblar. Es un diseño de, es un error de diseño enorme. Claro, el fallo de diseño. La espalda no se puede doblar nada. Pero me pregunto, ¿realmente un fallo de diseño? Tal vez se hiciera así a propósito para poder sacar la fotografía. El vestir a un Hagakure inconsciente con un disfraz con la espalda rígida, Celes y Yamada fueron capaces de preparar la foto para que nos creyéramos lo del loco. ¡Ah! Y eso debería ser jaque mate. Lo es. ¿Jaque mate? Aquí viene lo bueno. Creo que se te cortó tu suerte. ¿Sí? ¿Jaque mate? ¿Estás loca? ¿Tú qué crees? Me tomas el pelo. ¡Ah, esto es jaque mate! ¿Celes? ¿Sabes qué se ha metido en la cabeza de inculparme? Pero es un grave error, malditos. ¿Se os ha ido la pinza? ¿Os habéis olvidado de las últimas palabras de Yamada? Yamada, ¿quién te hizo esto? ¿Quién te ha atacado? ¿Quién es el culpable? Culpable. El nombre, el culpable. Yo recuerdo, señor. Cae. Yes. Yes. He. Okay. Cuando se le preguntó por el nombre del culpable, respondió de forma clara, ¿no? Bueno, ríe. Hola, Rubén, ¿qué tal? Dijo el nombre del culpable, Yasuhiro. De otra manera, Yasuhiro Hagakure. Aunque haya dicho eso el muerto era tu cómplice. No es Yasuhiro, en realidad es Tarosuke. No sé por qué compliques más las cosas con mentiras. Pero ese Yasuhiro, ¿qué nombre llamado? ¿Se refería de verdad a Hagakure? ¿Qué estás diciendo, perra? ¡Ay, te acabo en viva! ¿Qué quieres decir con eso, Kirigiri? Recuerda la forma en la que Yamada nos llamaba. Cuando se refería a nosotros, ¿cómo decía nuestros nombres? No. Usaba. Cielos, no me acuerdo. Tiene mucho que se murió. Ya, señorito Makoto Naegi. No abreviaba, usaba el nombre completo. Es verdad, es verdad. Yamada nos llamaba usando nuestros nombres completos. Por ejemplo, te llamaba señorito Makoto Naegi. Así, si Yamada se hubiera referido a Hagakure, hubiera dicho señorito Yasuhiro Hagakure. Pero dijo Yasuhiro. Sería coincidencia intentar decir que Hagakure se vio confundir de orden. ¿Cómo camarero de los malos? Cállate. El odio en la voz. Perdón, es un bitch slander. Cállate. Me lo imaginé. El odio en tu voz. Sí, el odio. Fue. Ah, se disfrutaba tanto. A caray, el mismo, güey. Se equivocaba por primera vez. Te resulta muy inconveniente. No fue coincidencia, como siempre Yamada intentaba decir el nombre completo del culpable. Pero en su último aliento solo pudimos oír unas pocas sílabas del apellido.
Entonces Yamada trataba de decirnos que el, que alguien cuyo apellido es Yasuhiro. Pero no hay nadie con ese apellido. No, espera, hay una posibilidad. Celes nunca nos ha dicho su verdadero nombre. ¿Perdona? Maldito. Es gracioso. No dejas que podéis llegar con vuestras acusaciones carentes de fundamento. ¿Qué haréis dejando de escupir sin sentido? No existe la posibilidad de que tenga un apellido tan patético. ¿En serio? Dinos tu apellido. Pero sí, le avanzas, pues. ¡Como ya sugiera! ¡Y todos lo dan la cabeza! Entonces dinos, Celes, ¿cuál es su verdadero nombre? Muy bien, limpiaos vuestras orejas, vuestras malditas orejas y prestad mucha atención. Mi verdadero nombre es Celes. Y os pido amablemente que no hagáis que lo repita. No lo dijiste ni una vez. Es que justo se escuchó que lo estaba diciendo y pues... bueno. Se les parece bastante empenecida en seguir con su estratagema, lo que significa que tengo que desmontarla. ¿Cómo, bien, va, ¿cómo chingados vas a sacar el nombre? Buena suerte. Electroides, mazo limpio, mensaje de Hagakure. ¿Listo? La persona que Yamada intentaba identificar era alguien cuyo apellido es Yasuhiro. Salve Celes, que no nos ha dicho su verdadero nombre. Puede tener el apellido Yasuhiro. Como ya os he dicho una y otra vez, mi nombre es... ¡Celestia Ludenberg, maldita sea! ¿Por qué lo dices al revés? ¿Cuándo vas a dejar de perder el tiempo? La única cosa con la que gano es con la verdad. Y a menos que podáis comprobar lo contrario. Ah, eso luego, luego, muy bien. ¡Completado! Es cierto, nuestros Electro-IDs. ¿Eh? Si no recuerdo mal, cuando se enciende un Electro-ID muestra el nombre real del propietario. Eso es lo que nos dijo Monokuma cuando nos lo dio. Tened cuidado de no perder vuestros Electro-IDs. Son una parte clave de vuestra vida en la academia. Si los encendéis, saldrá vuestro nombre en la pantalla. Así que comprobad que sea el que os ha asignado. Después de todo, estas cositas pueden usarse para algo más que para identificaros. En otras palabras, si comprobamos tu Electro-ID, podemos responder a la pregunta de cuál es el verdadero nombre de Celestia Ludenberg. Esa es una violación de mi intimidad. No lo permitiré. Celes, ¿no va siendo hora de que empieces a decir la verdad? Toda la verdad. No, creo que... No sé de las que se retiran, aunque me ofrece una escalera real. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que no estén todas las cartas sobre la mesa, nadie puede decir lo que pasará. En ese caso, te lo voy a contar todo. Volvamos al principio una vez más y desde aquí revelaré hasta el último de tus crímenes. Y pondré punto final a esta farsa. ¿Recuerdas cómo se hacía esto, verdad? Se empieza a encajar. Creo que sí. ¿Qué onda con las imágenes de...? Esas son perturbadoras. ¿Chingados va aquí? Recuerda que puedes hacer con L y R para moverlas. Okay. Esto no tiene nada que ver. Ajá. Recuerda que hay extras. Te dije que había de las casas pasadas. ¿Seguro? No. La verdad no tengo ni idea de qué va ahí. Yo no. Sí, la vi hace rato. Pero bueno, ese es problema de Erdiemar. Si quieres, puedes intentar repasar el orden antes de irlo llenando.
de intentar repasar lo que sucedió en el caso. ¿Cómo? O sea que tú ahorita empiezas. A ver, ¿qué empezó? ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó el plan? A ver, si mal no recuerdo, le llamó a este tipo y le dijo de lo de los planos, ¿no? No, los plan... Bueno, sí, era lo de su plan para salir ambos, por así decirlo, que ambos mataran a un personaje. Ajá. Así que de ahí agarró, le dio los planos y le dio el plan de secuestrar a Hagakure. Secuestraron a Hagakure, lo metieron en el traje de robot, le tomaron la foto y de ahí habían citado desde antes a Ishimaru. De ahí agarraron el Justice Hammer número 4 y mataron a Ishimaru, dejando su reloj descompuesto. De ahí aparecimos nosotros, nos mostró la foto. Esto no. ¿Qué es esta foto? ¿Qué eso? Esto no parece que está haciendo nada sano. Tal vez está haciendo algo con su mano. Nos mostró la foto de que según lo... de que según lo habían secuestrado y había aparecido el Justice Hammer número 2 con el que golpearon a... supuestamente al gordo. De ahí el gordo, cuando nos distrajimos, lo llevamos a la enfermería y nos fuimos la mitad y la mitad del grupo. Cuando se fueron, Celes y Asahina agarraron, este tipo agarró la bolsa y se hizo el muerto, dejando un Justice Hammer por ahí. Todos nos dimos cuenta de que se había petateado y descubrieron los cadáveres al mismo tiempo. ¿Cuál Justice Hammer fue el que dejó? El Justice Hammer número 3. ¿Y cuál es el que pusiste? No tiene. Ah, no, puse con el que mataron. Sí, es cierto. Fue el Justice Hammer número 3. Esto es a la 1 de la mañana, ¿verdad? ¿A quién citaron a la 1 de la mañana? A Ishimaru. A Ishimaru lo citaron a la 1. No, a Ishimaru fue a las 6. ¿A quién? ¡Ah! Esto es del inicio. Esto es del inicio porque citaron a este tipo a la 1 de la mañana. Le secuestraron, le encerraron el traje, bla 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 bla. ¿Qué le está dando aquí? Analiza bien esas dos que hiciste, vaya, esa y la otra. No, esa no. ¿Esta? No, lo demás. Esta. No, lo más para adelante. Lo de la foto. Después de esa. El Justice Hammer. Ajá. Ah, primero es el reloj. Después dejaron el Justice Hammer. Según que le golpearon con el Justice Hammer, bla 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 bla. Dejaron el Justice Hammer número 3. Se hizo el muerto, agarró y se llevó con el carrito al aula de física. Después agarró la señorita esta y le mató con el último hammer que ya no tenía nombre. Y después lo limpió, lo lavó y ya. Creo que es todo. Me falta poner el nombre. Me falta poner uno. Ah, pues supongo que
es la mochila. No sé si es la mochila o es esto. No entiendo la diferencia. El ángulo. Las papitas tampoco tienen nada que ver. Pues vamos a ver qué tal. El primer paso era prepararse para el crimen, cuando el culpable unió fuerzas con cierta persona. No, ese no es. Vaya. Entonces. Oh, la cagó en el primero y por ser el primero no le bajaron vida. No, sí le bajó, ¿no? ¿Tiene que le bajar? Creo que sí me bajaron. ¡Corea! A ver qué tal. Es Duarte, dice. Sí. Llamada, al hacer de llamada a su cómplice, el culpable fue capaz de ejecutar la cadena de crímenes. Lo primero fue invitar a cierta persona a la sala recreativa anoche a la 1 de la mañana. Y esa persona fue Hagakure. Los culpables llamaron a Hagakure para poder echar el muerto. Primero le drogaron. Después le vistieron a un Hagakure inconsciente con el disfraz de Justice Robo. Yamada fingió ser presa de Justice Robo. Y el culpable lo fotografió. Todo para inventarse la existencia de un loco y hacer que sospecháramos de Hagakure. Después de eso, los culpables encerraron a Hagakure en la taquilla de la piscina. Por último, llegaron a las 6 a.m. y los culpables siguieron con el plan de los asesinatos. Convocaron a Ishimaru al almacén de la aula de física. Y ahí Yamada cometió el primer asesinato y al acabar con la vida de Ishimaru. El arma utilizada fue el Justice Hammer número 4, el mazo que encontramos en dicho almacén. El uso del Hammer número 4 para el primer asesinato fue una pieza falsa para confundirnos con el orden. Lo siguiente que el culpable y Yamada hicieron fue simular que había sido atacados. Al hacerlo se postularon como víctimas y desviaron la sospecha hacia Justice Robo. El primer ataque falso fue en la sala recreativa. Cuando nos mostraron el Justice Hammer número 1 y la fotografía del Justice Hammer Robo, el culpable nos convenció de que el ataque era real. Luego vino la segunda simulación, el ataque en la biblioteca. Prepararon gracias a la herida de Yamada y el Justice Hammer número 2, con la fabricación de la... Con la fabricación y muestra todos los hechos, los culpables pretendían inculcarnos la idea de que el loco misterioso estaba agrediendo a gente usando mazos cada vez más grandes. Y con esa idea equivocada nos pusimos en marcha para atrapar al loco lo antes posible. Cuando lo hicimos dejamos la llamada en la enfermería solo. Eso era justo lo que quería Yamada, que le dejáramos solo en la enfermería. Se ve muy extraño que el efecto de Yamada girando sobre sí mismo y la sangre. Parece como si. Es una referencia. Parece como si la sangre estuviera orbitando alrededor de Yamada. Utilizó los bosses de transmisiones de la nevera y el Justice Hammer número 3 para fingir su propia muerte. Para parecer que había sido asesinado. Y al oír el grito de llamada volvimos a la enfermería y nos lo encontramos asesinado, comillas, comillas. Y además descubrimos el cuerpo de Ishimaru en el almacén del aula de física. Debido al anuncio del descubrimiento del cadáver que provocó, asumimos que era por llamada.
Tras habernos engañado por completo, Yamada esperó al momento que lo dejamos solo y se escabulló. Después de saber sobre la desaparición de Yamada, volvimos enseguida a la enfermería y utilizó el hueco en nuestra defensa, y Yamada se coló en el almacén del aula de física. Enrolló el cuerpo de Ishimaru en una cubierta de vinilo y lo transportó a otro almacén en un carro. Y esa es la verdad detrás del caso de la desaparición de los cuerpos. Pero Yamada no conocía todo el plan del culpable, pues había sido manipulado. La verdadera carta con la que jugó el culpable era con el asesinato de su cómplice Yamada, que usó uno de los mazos del almacén de la aula de arte. Eso abarca todo el caso, y la que creyó y la que creó y ejecutó el plan fue... Celes, has perdido. El gordo no tiene su propio campo gravitatorio, dice Iván. ¿Perdido? ¿Perdido? ¿Cuánto hace que no oigo esas palabras? Son palabras poderosas. Así que lo admites, que eres culpable. Vaya, al menos podrías dirigirte a mí por mi nombre real. Celestial Rudenberg, o más bien, es llamarme Taiko Yasuhiro. ¿Taiko Yasuhiro? Por fin te has quitado la máscara, No soy tan mal perdedora como para patalear y lloriquear cuando el fracaso me da casa. Ya veo. Sí sabes que en esta de perder es tu último perder, ¿no? Juego. A B A C A A A. Pensé que lo había hecho peor. Puntos 92. Monokuma-san. Monokuma, ¿serías tan amable de empezar? No. ¿Podrías acabar con esto? ¿Hablas del evento que todos habéis estado esperando? ¿La hora de votar? Claro, ¿por qué no? Bueno chicos, depositad vuestro voto con el botón que tenéis enfrente. Así que, ¿cuál será vuestro veredicto? ¿Quién es el villano de hoy? Puede que sea correcto, puede que sea incorrecto. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo creo que fue Makoto. Sí. ¿Qué yo? ¿Tú siempre me echas la culpa a mí? Ta 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 ta. Seguro que no hace falta ni que lo diga, pero veis dónde reclamo, chicos. Esta vez el villano es el que ha manejado todos los hilos. Celestial Ludenberg, también conocida como Taiko Yasuhiro. No tengo otra opción que abandonar. Qué mala suerte. Parece que, desde el principio, me equivoqué al conspirar junto a alguien. Subestimé por completo lo sopenco que podía llegar a ser llamada. Así que tú fuiste la que propuso la colaboración con Yamada. Pero, ¿cómo le convenciste para colaborar? No creo que accediera a matar tan fácilmente. Es una mentirosa profesional. No pude haber sido difícil. Madre mía, ¿una mentirosa profesional? No fue nada tan impresionante, te lo aseguro. Ya. Así que usaste eso. No se te escapa nada, Kirigiri. Sí, es como te lo imaginas, para tomar el control sobre Yamada. Hice uso de eso. ¿Pero qué es el eso? Ignora que ya lo mencionamos como 3 veces en el juicio. Ignora los que dieron sus vidas, debo por desgracia,
hablar mediante acertijos. No me digas que fueron las papas fritas. No. Y le decía estúpido a Hayakura. Pues ay, wow. Había unas papas fritas, no sé por qué. ¡Eiki ya Fushi, tío! Continúa. Pero me refiero al objeto a que Yamada y Shimaru le habían cogido tanto cariño. Ah, niño, así que ella secuestró a... Ah, ok. ¡Estúpido! ¡Las papas fritas! Ella secuestró las papas fritas, bravo. Secuestró las papas fritas que quería. ¿Te refieres a alter ego, no? Es tú. ¿De qué vais? ¿De qué estáis hablando, chicos? Estamos en medio de un asunto importante. No te entrometas. Yo siempre la oveja negra, qué triste. Yo triste. Lo mismo. Yo pájaro. Entonces fuiste tú quien la robó, ¿no? Sí, es correcto. Y utilizando lo convenciste a Yamada para que te ayudara. Otra vez estás en lo cierto. Rayos, alguien debería haberte matado a ti. Anoche, después de que acabáramos nuestro pequeño encuentro, le hice una visita a Yamada. ¿Necesita algo? Tengo información que creo que deberías conocer. Sobre el robo de cierto objeto. Sé quién es el culpable. ¿Qué? Ishimaru, él lo robó. Y tengo pruebas, ¿te gustaría verlas? Y después se las mostré. Y las pruebas también. En la cámara digital. Una fotografía de ese objeto en la habitación de Ishimaru, que preparé previa visita. Por supuesto, la borré justo después. Justo como lo creía, ha sido él. ¿Pero cómo? Se supone que debería pitar si él o yo nos acercábamos. Por eso, Ishimaru me obligó a cogérselo. ¡Hora! Celes. Es exactamente lo que están pensando. Perdóname, por favor. El Ishimaru me amenazó. ¿Él amenazó? Anoche. Ishimaru vino a mi habitación de repente. Lo que sucedió luego. Me duele tan solo de pensarlo. Él me forzó a... chupársela. ¿Qué? Incluso hizo fotos. Dijo que si no la ayudaba, se las enseñaría a todo el mundo. Ahora, Ishimaru y sus fuertes declaraciones. Lo siento, no tenía elección. Contrólate, Rubén. Es un criminal, un criminal y un sinvergüenza. Ese monstruo sabía que se había vuelto loco. Pero nunca hubiera imaginado que llegaría tan lejos. Ah, Yamada, un blanco tan fácil. Parece que nació para ser engañado. Digo estas palabras por primera vez en mi vida. ¡Lo mataré! ¡Aniquilaré a Ishimaru! Espera, por favor. Si vas ahora, caerás en su trampa. ¿Su trampa? Ishimaru viene a huir de este sitio utilizando lo que ha robado. Y sus ojos se han posado sobre ti. ¿Ahora? ¿Planea escapar? Entonces él puede ser que... te viole. Ishimaru planea matarte, sí. Matarte, maldito malpensado. ¿Qué? ¿Qué me va a violar? Y todo para poder quedárselo solo para él.
Ese monstruo. Monstruo, 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 monstruo. Ríe que comes. ¿Te sientes tranquilo dejando suelto al bárbaro? ¿Quién sabe? No voy a dejar que siga libre. ¿Cómo que quién sabe? Yo. La salvaré. En ese caso, usaré mis fuerzas. También he preparado un plan para la ocasión. ¿Eh? Un método especial que nos permita no solo recuperarlo, sino también escapar de aquí. Y así concluye mi flashback. ¿Con quién habla? No te preocupes. No te preocupes con mis muertos del futuro. Yamadax iba enseguida. El efecto de ese objeto fue considerable. El poder del amor, por muy muy retorcido que sea, es una fuerza corruptiva. Ernesto. No tienes límites, tío. Ya estaba muteado. Pero si yo lo escuché. Ya que porque estamos... yo hice la voz. No, yo escuché a Ernesto. ¿Seguro? Sí. Se acaba de decir que bueno. Estaba muteado. Ay, entonces me estoy volviendo loco. Ya que estamos, ¿fue llamada el responsable de ese ridículo disfraz? Sí, y causó muchos más problemas de los que esperaba. Tan solo le pedí que preparara algo que pudiera usarse para ocultar la figura de alguien. No tenía ni idea de que prepararía algo así el menso. Lo cual reafirma mi pésima elección de cómplice. ¿Qué? ¿Por qué me pillaste a mí, tío? Porque eres imbécil. En pocas palabras, eres matable. Ah, te silencias en Discord con esto. Ah, perdón. Ah, pues por eso me oíste. Ah, eso explica mucho. Es que yo estoy muteado, yo estoy ensordecido en Discord. ¿Por eso? No, más bien como 10. Pero enseñó 40 minutos en el diálogo post-juicio. Puede ser. Más o menos. Tú, por otro lado, eras perfecto. Tu estupidez excedió a mis expectativas y fue de gran ayuda. Aunque lo siento mucho por tus padres. Lloro por dentro, tío. Bueno, sí, respecto al plan de llamada, ¿cómo explicaste que debía hacerse el muerto? ¿Te refieres a lo que llamada debía hacer después de que se supiera que no estaba muerto? Esto es lo que le dije a llamada. Cuando te vuelvas a mostrar, después de haber fingido estar muerto, di, estuve al borde de la muerte, pero mis heridas no eran mortales. Éxito. ¿Y llamada se lo fui yo? Ahora sí quedaría el vacío legal. Eso no fue todo, por supuesto, en el plan que le presenté a llamada. Se supone que debía matar a alguien mientras la interrogabais. Al hacerlo tendría una coartada y estaría libre de sospecha. Y se creyó cada palabra. ¿Y por qué no seguiste ese plan si se supone que era tan bueno? Porque no quería ayudar a llamada. ¿No estás entendiendo? Uno de los trucos del manual más viejo. Solo le conté una mentira adecuada a su nivel. Y la verdad ni me preguntó nada más. Se creyó la mentira hasta que el mazo impactó contra su cabeza. Vaya. Bonk. Bonk. Yo sí que lo planeaba traicionarle desde el principio. Naturalmente. Con este plan, la muerte del propio asesino para no dejar rastro sería lo más ideal. ¿Es que no vale nada una vida, la vida de una persona para ti? No. Menos que un trozo de una ficha rota de póker. En especial la de llamada. Tan solo hice lo que debía hacer para ganar.
¡Pareces Toga, tío! ¿Qué? Togami. ¡Ah, Togami! ¡Ya estoy! ¿Qué tiene que...? ¿Por qué? En este caso es un juego de verdad, no podemos compararnos en ese sentido. Entonces, ¿qué te motivó para a llegar hasta aquí? Fue por dinero. Los 10.000 millones de yenes de Monokuma, aunque es una suma muy amplia, no fue, sin duda, mi única razón. Desde el momento que empezamos nuestras vidas aquí, no podía parar de pensar en salir. Pero siempre decías que debíamos aceptar nuestro destino, ¿no, tío? Ella no sigue sus propias palabras. Mentiras y más mentiras. Cada día que pasaba era el peor que el anterior, no lo soportaba nada más. Muchísimas gracias, Alice, Cookie, Hugo. Recuerda que tenemos un chat de Discord. Ya deja de tragar, puta. Recuerda que tenemos... ¿Qué tenemos, Ernesto? A tú, al parecer, hambre. Recuerda que tenemos un chat de Discord al cual puedes acceder poniendo en el chat exclamación Discord en el chat. Y muchísimas gracias por ese follow, se agradece. ¡Muah! Qué buena bienvenida, no era para ti, era para Remaru. Ya lo leí. Era la que menos soportaba de todos vosotros. Solo quería salir de este agujero infernal. ¿Queréis saber por qué? ¿Queréis saberlo, malditos? Porque tengo un sueño. Hola. Y vivir en este sitio toda la vida era echar por tierra ese sueño. ¿Quieres saber mi sueño, Daegi? A ver, dime. Es imposible que pudiera hacer algo así. Espera, creo que ahorita viene. Mi participación en torneos ilegales, apostando por mi vida por grandes sumas de dinero. Fue todo en pos de un sueño. ¿Cuál es tu sueño, Celis? Vivir en un castillo europeo. ¿En un castillo? Europeo. Y rodearme de los hombres más impresionantes del mundo. ¿Por qué Togami está ahí? Está ¿dónde? Togami, solo se parece a Togami. Ah, cierto. Vestirlos como vampiros y convertirlos en mi servicio secreto, en forma de mayordomos. Al transformar así mi mundo en un mundo de decadencia estética en su máxima expresión. Mi sueño y mi objetivo era vivir mi vida en ese mundo. La obra de mi vida. No te preocupes, Cookie. Alias Cookie. Si hubiera sumado los 10.000 millones de Monokuma a mis ganancias, lo podría haber hecho. Pero hasta aquí he llegado. Lo que me sabe mal es que mi sueño se destrozó como una taza de té contra el suelo. Pero no me arrepiento, es el resultado de luchar por mi sueño hasta el final. ¿Morirá hervida en té? Y Monokuma así de... Tomando notas. Me como cielos, esa era una mejor ejecución. Ejecución. Sí, sí, te apasiona tu sueño, pero ¿de verdad has matado a dos de mis amigos por eso? ¿Lo dices para hacer que me sienta mal? ¿Malgaste tu tiempo? No pienso en otra cosa que en sacrificar a otros para mi propio bienestar. Vaya. Es simplemente lo que soy. Muchas gracias por volver. ¿No es increíble cómo las diferencias morales pueden enrarecer una conversación? Espera. Tú pusiste la exclamación de Discord. Ok, perfecto. Me has quitado las palabras de la boca. ¿Y cómo puedes estar tan calmada? ¿No lo pillas? ¿Vas a morir? ¿Cómo no puedes sentir miedo? Estoy bastante orgullosa de ser una de las mejores mentirosas que ha existido.
y no solo con otros, puede engañar a mis emociones y no de manera inconsciente. ¿Así que no tienes miedo? No, no tengo miedo. Así que por favor, matadme cuantas veces queráis. Bueno. De todas formas, renaceré. No, no lo vas a hacer. Seguramente me reencarnaré en... María Antonieta. ¿Cómo que... te explico? Ah, ¿cómo te explicamos? Híjole. Entonces te volverán a ejecutar. Esta risa que venía de ella, de alguna forma, parecía una pobre imitación. Dijo que podía engañar hasta sus propias emociones, pero esa probablemente fue su última mentira. Al final, no pudo ni fingir su propia risa. Ya está. Muy bien, entonces allá vamos. Es la hora del castigo para el villano. He preparado un castigo muy especial para Celeste Ludenberg, la estudiante apostadora definitiva. ¡Que empiece la obra! ¡Es la hora del castigo! Una última cosa, Kirigiri. Me gustaría verte esto. Y la llave también. ¿Eso traerá esperanza de verdad? Nunca creí que fuera capaz. Y es por eso por lo que... ¿Soy la única aquí? Ah, no, hay como otros 7 en el chat que no están hablando. No, no necesita ser dicho. Todos vosotros, tened una maravillosa vida. Y que nos veamos en nuestra siguiente existencia. Ay, ¿cómo te explico, amiga? ¡Adiós! Bueno, ¿cómo le explicamos a Pedro que ya solo tiene una voz? ¿De qué estás hablando? Oh, cierto. Cierto, se le murieron 2 voces de en chinga. ¿Desde cuándo el cabello es azul? ¿Siempre ha sido azul? Por cierto, no tiene nada que ver. La quema que de la bruja de Versalles. No, ¿qué pues, Manokuma? Ok. Ok, muy extraña la muerte, toda random. Eso dolió. Aquí está la manguera. Y pues bueno, murió atropellada, ¿sí? Vaya, vaya forma más random de morir, ¿no? Se acabó. La tercera ejecución se ha terminado. La ejecución de Celeste se ha acabado. Nunca podría simpatizar con Celeste al haber matado a 2 de mis amigos. Pero aún así, ella también era mi amiga. ¿Qué onda contigo, Michael? Sin dudarlo, un momento, él. A menudo lío. Hola Darkseid, ¿qué tal? Y si has hecho algún directo y no he estado, es que estaba en lo de... No te preocupes, mucha suerte con lo de tu tía. Una vez más, gente ha tenido que morir porque sois incapaces de dejar atrás el mundo exterior, ¿eh? Aún sois jóvenes, debéis valorar vuestras vidas un poco más. No creo que Shimaru ni el llamado se quisieran morir.
¿Cuánto va a pasar hasta que podáis liderar la esperanza de la siguiente generación, eh? ¡No podré importarme menos la esperanza! ¡Me retiro, así que déjame salir! No importa lo que queráis, chicos. Sois la encarnación de la esperanza. Y mi destino programado es el de arrastraros hasta las profundidades de la desesperación. Es bastante triste, pero no hay vuelta de hoja. Y está bien, ¿vale? ¿Cuánto tiempo piensas seguir haciéndonos pasar por esto? ¿Qué quieres? Ira, ira. Por favor, mira que eres aburrido. ¿Quieres dejarme de hacer esa pregunta? No. De todas formas. Celeste te dio una llave, ¿no, Kirigiri? ¿Para qué es, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Chismecito? ¡Qué pacha! Ya. Antes de responder a tu pregunta, respóndeme tú a la mía. ¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho a mi cuerpo? ¿Qué? 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 Uy, fuertes declaraciones. Estamos hablando. Bien. Contéstame, ¿qué le has hecho a mi cuerpo? Me estás poniendo nervioso. ¿Qué le he hecho? ¿Qué quieres decir? No, no tengo ni idea. No sé de qué me estás hablando, ni una pista. Grita Kirigiri, ya llegué aquí, virgen. ¿Eh? Ah, no, espérese, fue Makoto, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? ¿Realmente maestro le ha hecho algo al cuerpo de Kirigiri? Danganronpa es mi anime favorito, es The Little Nightmares y del anime sí es mi favorito. Qué genial que te guste este juego, me está encantando. Algunas partes, pero sí, me está gustando mucho. ¿Qué quiere decir con eso? Parece que están empezando a soltar chispas, así que voy a darme el piro. Chicos, seguiré disfrutando de la vida aquí en la academia, ¿vale? Si me sentí solo, llamadme a cualquier hora. Total, no voy a venir. Jódanse. Nos vemos luego. Y Monokuma desapareció, dejándonos atrás golpeados por la desesperación. Atrás. Nos dejó muy golpeados. Monokuma, por Dios, ¿qué me acabas de hacer? Estás muy así, enfermo, Makoto. Nuestra desesperación no era completa. Aún nos queda un pequeño rayo de esperanza. Era... ¡Ah, Kirigiri! Sé que te lo he preguntado antes, Monokuma, pero... ¿Qué es esa llave que te ha dado Celes? ¡Makoto! ¡Es subnormal! Tiene toda la pinta de ser una llave de una de las taquillas de vestuario. ¿Eh? ¿Entonces ella? Supongo que será donde lo escondió. Uy. ¿Dónde esconde el hombre sabio la hoja del árbol? En el bosque. Debemos comprobarlo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿La ejecución de Celes es genial? No, es muy extraño. Ah, la de Celes no está chida. ¿Mande? ¿Qué dices, Ernesto? Yo dije que la de Celes no está chida. No, la... Todas las ejecuciones son súper simbólicas. La de ella fue muy random, la verdad. No, como dice ese tipo de cosas. Alice Cookie Ubu, uh-huh. La muerte más rara por el momento es la que atropellaron quemada. O sea, sí está bien, pero... no sé, me pareció muy random. A mí no parecía como nada relacionado de lo que se veía de Celes, por así decirlo. Es que no era relacionado a su talento, era relacionado a sus gustos. Pues sí, aún así. Me pareció muy raro. ¿Dónde esconde el hombre sabio la hoja del árbol en el bosque? No sé por qué lo volví a decir. Soy subnormal. Debemos comprobarlo. Sí, tienes razón. ¿Qué eres subnormal? Abandonamos a la corte al instante y nos dirigimos hacia el vestuario. Y conforme nos acercábamos al vestuario, Kirigiri se giró y nos miró a los ojos, diciendo en voz baja: ya me ocuparé del resto. Los demás volverán a la cafetería. Os contaré lo que descubra cuando termine. Nanda. ¿Y por qué tú sola? ¿No es obvio? Conforme hablaba, Kirigiri posó su mirada en la cámara de seguridad. Oye.
No me refería a eso. Quiero saber por qué tú... Hay posibilidades de que seas el topo. Entonces yo también voy. No, no. ¿Tú? Por favor, déjame hacerlo. Discutir aquí solo atraería su atención. Ya, no. Serbios. O sea, yo me imaginaba cortada por... carteras afiladas, no sé, ella apostaba, o una muerte de cartas, una apuesta de vida o muerte, o como lo que dije yo, hervidente. A mí me hubiera gustado si lo hubieran dejado morir quemada. Hubiera sido una muerte más cruda y hubiera sufrido más. Sí, la verdad es que sí. El camión fue muy random, la verdad. Creo que fue más bien el punto clave de lo random de esa muerte. Porque si lo hubieran dejado quemada, igual si hubiera sido de mis favoritas ejecuciones. Gracias, Togami. Sí. Muy bien, pues esperaremos. Ah, por cierto, sigo teniendo el volumen al 100%. Nos vemos en la cafetería, tío. No, yo ya te lo subí al 200. Sí, pero es que me fui hace rato porque hubo un bajón de luz. Solo que volví justo antes de que me tocara hablar a mí. Ah, vaya. Ok, ya te volví a subir. ¿Qué? ¿Naeji se va con Kirigiri? Ay, la celosita. También hay amor para ti, Asashina. lo pillo. Mucha mierda, Naeji. ¿Qué? Con una chica como ella tienes que dar tú el primer paso. Guiña, guiña, cada, cada. Sin prestar atención al malentendido de Asashina, no, todos volvieron juntos a la cafetería. Vamos para allá. Sí. Ya que tenemos el tiempo justo, empecemos cuanto antes. Kirigiri sacó la llave que le había dado Celes y la introdujo en la cerradura de una taquilla. Abrió la taquilla con cuidado ahí dentro. ¡Buenos días! Me han parecido días. Kirigiri. No pasa nada, menos mal. Viniendo de Kirigiri me pareció notar una sorprendente muestra de alivio sincero. Hice lo que me ordenó Celes. Estuve quieto y no hice ni un beep. Ah, también. Debería de ser capaz de acceder a los archivos del disco duro dentro de poco. Mañana como muy pronto. Sigo en ello, esperando un poquito más, ¿vale? De todas formas me quedo más tranquila. En ese caso sí. Se podría decir que las cosas me echan bien, pero... ¿podremos quedarnos un poco más? Me gustaría que me hables de una cosa. Por favor, Kirigiri, ¿qué estabas haciendo tú sola? ¿Es por eso lo que has venido conmigo? ¿Para tener esta conversación? Es que... la verdad... es que no es nada que debas saber ahora mismo. ¿Que no debes saber? Estoy preocupado por ti, Kirigiri. ¿Preocupado? Cuando desapareciste durante la investigación sin decir ni mu, sí, estaba muy preocupado. Y después no me das ni una explicación. Sigues a lo tuyo y... Es normal que la siguiente sospeche de que sea el topo de la mente maestra, incluso tú, ¿no? No, yo no lo creo. Yo creo en ti, Kirigiri. ¿Tú crees en mí? ¿Por qué no? Qué raro de creer en una amiga. Por eso quería hablar contigo. Quería que tú también creías en mí. Porque somos amigos, ¿no? Muy bien. Aunque me acabas de mandar a la friendzone muy rápido, ¿no? Intentaré confiar yo también. Confiar en ti. Entonces... No le creas, sí, compadre, el último que hizo eso fue Maizono. Vale, hablaré. Te diré por qué desaparecí y a dónde fui. Verás. Lo que me contó Kirigiri... siendo sinceros, me pilló de sopetón. A pesar de que había dicho que creía, de que la creía, no era algo que pudiera digerir fácilmente. Así que esperé a confirmarlo por mí mismo con mis propios ojos. Y cuando llegó el periodo nocturno, fui a ello. No hay cámaras ni pantallas en el baño de los chicos del segundo piso. En el trastero.
de la pared trasera. De verdad, voy a encontrar algo de lo que me dijo de algo de lo que Kirigiri me ha contado en el fondo del trasero del baño de los chicos. Y aparece Kirigiri con un cuchillo. Así voy a salir, puto. Se repite Maison. A simple vista parece un trasero normal y corriente. Encontré lo que me ha dicho Kirigiri en un lugar como este. Me dijo que estaba en la pared del fondo del trasero, ¿no? Pero no lo... Sin ninguna razón en especial, puse mi mano en la pared del fondo del trastero. Y de repente, como si hubiera sido aspirado. ¡Pum! Conforme oía el estruendo, fui tanteando el muro, sin tener ni idea de lo que estaba pasando. ¡Plas! Quedé de lleno en la habitación detrás del trastero. ¿Qué? Básicamente, la pared trasera del trastero es una especie de puerta giratoria y estoy en el otro lado. Tal como me dijo Kirikiri. En el baño de los chicos del segundo piso, en el trasero, allí, en la pared trasera. Y una habitación escondida detrás de la pared. Y esta es la habitación secreta. ¿Y por qué está esto aquí? ¿Solo documentos y ya? Hay una gran cantidad de archivos, incluso algunos viejos anuarios. Ahorita vuelvo, no te preocupes. Está todo cubierto de polvo. Entre los documentos, mis ojos se posaron al instante en un volumen de estantería. ¿Registro estudiantil de la Academia Kibogamine? Es lo único que no está cubierto de polvo. Alguien lo habrá ojeado hace poco. Cogí ese archivo de forma casual, pero antes de que pudiera ver lo que había dentro, mi atención recayó sobre un simple trozo de papel que había caído del archivo. ¿Qué es esto? No debéis abandonar este lugar. No debéis abandonar este lugar. No parece normal. Había comprendido que dijese algo como no podéis abandonar este lugar, pero ¿debéis? ¿Qué es esto? Me estoy mareando. Tengo esa extraña sensación, como un déjà vu. Esas palabras, no debéis abandonar este lugar. Siento como si ya lo hubiera escuchado antes, pero no puedo recordar. ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que no sé? Yo... GG. Final 8, no se va a dar prota. F prota, un ruido resonó dentro de mi cabeza. Era el sonido de mi cerebro martillando. Y justo después hubo oscuridad. Nada tenía sentido. Comenzó de manera incomprensible. Y así terminó. Pasó algún tiempo. Hasta que volví a abrir los ojos otra vez. Ay. Parecía que había perdido la conciencia después de un golpe. Y eso es todo lo que sabía. Eso era todo lo que me... Lo que el leve martillo en la coronilla podía decirme. Bueno, ya no es nada. Es una mesa vulgar con cajones. Es una estantería vacía. Una estantería vacía. Han desaparecido todos. Los anuarios, los registros estudiantiles, incluso el torso de papel del suelo. Todo ha desaparecido. ¿Qué demonios? Esto eran todas letras que podía juntarme en mi ejecutada cabeza. El dolor detrás de la cabeza se había empezado a extender por el resto del cuerpo. De todas maneras, debería volver a mi cuarto y dormir algo. Por eso no se sale en el periodo nocturno, Naeji, casi te matan. Arrastré mi pesado cuerpo hacia mi cuarto mientras le daba vueltas al tema. De alguna forma conseguí bajar al primer piso. ¡Ay! Cuanto más ando más, mis ojos se borraron y no podía ver los detalles a mi alrededor. Me derrumbé donde estaba, haciendo un pequeño ovillo en el suelo. Y después... ¿Ah? Podía oír algo a lo lejos. Era débil, pero estaba seguro que oía algo. El sonido viene del gimnasio. Hice acopio de toda la energía que pude y me arrastré a la entrada previa del gimnasio. El sonido se identifica conforme me acercó cada vez más. ¡Bam!
¿Pasa algo? No. Pues claro que está pasando algo. ¿Viene de dentro del gimnasio? Capítulo 3. Desconocido. Con sigilo asomé la cabeza por el gimnasio y cuando lo hice los sonidos crecieron en intensidad. Una batalla de Super Magno se desarrollaba delante de mis ojos. Bueno, al menos uno de los dos podía ceñirse en la descripción de humano. Me había quedado petrificado sin poder apartarlo de este del conflicto. Es como si me hubiera olvidado cómo moverme, cómo respirar. ¿A qué viene esto? Contéstame, ¿a qué viene todo esto? Volverte en mi contra. No es así como lo acordamos, maldita. ¿Acordamos? He tomado una decisión. Se acabó la pasividad, se acabó el seguirte el juego y se acabó el ser esclavo de mi pasado. He decidido luchar contra ti. ¿De verdad? ¿Pero sabes lo que sucederá si lo haces? ¿No? No puedo creerme que lo hayas olvidado. De los rehenes. ¿Qué demonios es esto? ¿De qué están hablando? ¿Rehenes? Entonces eso significa que el topo de la mente maestra es... Mata rápido y muere joven, capítulo 1. ¿Qué? Espera, ¿por qué muestra capítulo 1? ¿Por qué dice capítulo 1? Se bugueó, déjalo. Volvió otra vez. Se equivocaron al parche. Continuará. Aceptaré un regalo. Yo estoy roto de lesión. Puedes examinarlo en el menú de regalos. For me, there's a crow. Dos logros. ¿Estás seguro de que quieres sobreescribir? Sí. Kuwata asesinó a Maizono. Y después Monokuma mató a Enoshima. Seguido de la ejecución de Kuwata. ¿Qué fue eso? ¿Perdón? ¿Ernesto? ¿Ernesto? Memes de Facebook. Ajá, memes. ¿Memes? ¿Sí, te lo paso? Ernesto, deja de jalarte la mitad de un directo, por favor. Owada asesinó a Fujisaki. Y después fue ejecutado. Yamada mató a Ishimaru antes de ser asesinado por Cele. Y después fue ejecutada. Lo que nos lleva al momento actual. En la cafetería, la mañana después del juicio de Celes. Ya solo quedamos 5 personas para desayunar. Somos un tercio de los que empezamos, tío. No es culpa por sentiros solos. Cierto. Aún así. ¿Qué fue lo que pasó ayer? No tenía ningún sentido. Ogami es el topo de la mente maestra, ¿de verdad? ¿Qué te pasa, Naeji? No, nada. No puedo preguntar nada sobre el tema con todo el mundo por allí. Eso solo serviría para confundir al resto aún más. De hecho, te serviría para no ser para que no te matara. Si en caso de que fuera el topo de la mente maestra. Ya lo tengo, comamos hasta reventar. Tío, ¿y eso de qué nos sirve? Os veo de bajón, pensaba que tendrías hambre. Venga, a comer, seguro que con el estómago lleno os sentís mejor. Donuts y pescado, a comer hasta reventar. Tío, es una mezcla más apocalíptica que el Deep Impact. ¿Qué pasa? ¿Los dos desayunos básicos? De todos modos, no deberíamos comer hasta explotar, ¿verdad? Luego tenemos que explorar. Oh sí, el reconocimiento post-juicio. Ahora deberíamos poder acceder a Amazonas. Además, tenemos alter ego. Parece que la esperanza no nos ha abandonado. Sí, tiene razón. ¿Alguien dijo alter ego? Los escuché, malditos. Recuerden que hay cámaras. Pero las cámaras no tienen sonido. No. Bueno, quién sabe. No sé por qué siempre pensé que esas cámaras tendrían sonido. Sí tienen. Pienso. ¿Sí tienen? Sí. ¿Seguro? Sí.
Sí, tienes razón, hay que ser más optimistas. Sí, sí, pensar en cosas alegres, no en las deprimentes. Dave. ¿Cómo? ¿Lo queremos cuando salgamos de aquí? Cuando salga, pienso seriamente en pasar página. No querrás insinuar algo con eso, ¿no? ¡Relájate, tío! Ten por seguro que nadie más va a ser asesinado. ¿Qué? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Lo adiviné ayer por la noche. Créeme, si te digo que no volverá a pasar, tío. Me habían dicho que sus predicciones a veces eran acertadas, ¿verdad? Bueno, eso no creo que sea acertado. ¿Solo es acertado con tus predicciones? Mis predicciones dan en el blanco 20%, más bien un... hasta un 30% de las veces. Ok, eso me lo explica. Ni siquiera tienes el número claro y además no es que sean cifras muy impresionantes. Tío, claro que no atino siempre, ni que tuviera superpoderes. No metas en el mismo saco mi vivencia con todos tus memes sobrenaturales. ¿La adivinación no es sobrenatural? ¡Ni se acerca! ¡La adivinación es adivinación, tío! No sé cómo, no como esa mierda de la mutilación de ganado. ¿Muti qué? Es una leyenda urbana. Algo sobre alienígenas que abducen y disecciones ganado. Pero ¿puedes asegurar que solo es una leyenda urbana? ¡Es verídico! ¡Yo viví eso, tío! Un día salí a pillar una hamburguesa. Nunca había ido a ese garito, pero anunciaba una hamburguesa 100% vacuno. Así que me pillé una y fui directo a casa. ¿No estás seguro de que te fumaste algo de antes de comerte la hamburguesa? Entonces ocurrió. ¡De la nada! ¡Un rayo de luz cayó del cielo! ¡Eco! Enciende la luz. ¡El rayo fue directo por mi hamburguesa! ¡Tío! ¡En un abrir y cerrar de ojos se llevó mi hamburguesa! ¡Eco! Y lo siguiente que sé... es que de repente la hamburguesa flotaba en el aire y comenzó a desintegrarse. Ay, comí una hamburguesa, estaba bien buena. Se llevó parte de ella y el resto volvió flotando a mí. ¿Sabes lo que significa eso? No era hamburguesa 100% de vacuno, tío. En realidad era mezcla de carnes. Lo más probable es que fuera 70% cerdo y 30% vacuno. Fui directo al garito e interrogué al encargado, tío. Confirmó mis sospechas. En efecto, era mezcla de cerdo y vacuno. A Percangelo le parece que estás sedienta, roba. Hidratación. También para ti, Ernesto, y para Duarte. Chale, no tengo agua. Ahí está. Por dos. Maldito sea. ¿Y el mouse? Oye, juego. Perdón, esto 611 pregunta. ¿Y el mouse? No, no. ¡Lo pilláis! ¡Mutilación de ganado! Me he perdido hace un rato. Perdón, tengo que irme, no te preocupes. Recuerda que gracias. Siempre puedes ver el directo resubido o subimos... cada fin de semana, más o menos. Venga, no, pa, no te preocupes. No estoy segura si eres creyente escéptico. Solo me sale la palabra idiota. ¿Qué idiota es ir demasiado lejos, tío? Bien, bien, entonces un ghillie. Perfecto. ¿Qué es un ghillie? Espera, ¿en serio? ¿Cómo tanto? De todos modos, espero que aciertes con tu evidencia. Bueno, al menos ya no voy a matar a nadie. Yo tampoco, nunca jamás. Ni yo. Yo tampoco. Claro, yo tampoco, no sería capaz de hacer algo tan horrible como matar a mis amigos. Oye, sí es cierto, ahorita ¿quién va a matar a quién? Yo ahorita nada más quedo de mi lista los que eran matables. Intercambiando palabras de ánimo unos con otros, finalmente conseguimos tras mucho sacrificio. No soy... algo sospechoso. Que antes de que nos sí, cierto, me queda la genocida, sí, y el Togami. Bueno, entonces no, quedan ellos dos. Finalmente conseguimos sacrificio. Algo que antes que se nos escapa, la unidad. Más bien puros matadores, ¿no? Son todos de Ernesto Cis. No.
Sin embargo, Dogo, me hubiera gustado que Fukabu y Togami también no estuvieran presentes. En realidad, a mí no me gusta estar cerca de esos dos. Solo piensan en sí mismos. Son un par de manzanas podridas, tío. No necesitamos que echen a perder el resto. Sus palabras expresaban la debilidad y la fragilidad de los lazos que nos unen. ¿La ves? Debes creerme. Capítulo 4. Mil perdones. ¿La ves? Debes creerme. En cuanto terminamos el desayuno, comenzamos otra búsqueda por la academia para ver nuevas áreas que nos esperaban y si había algo, cualquier cosa que pudiéramos usar. Dije perdón por irme, es que mandaron 40 mensajes en WhatsApp, no jodas. ¿Quieres salir de la habitación? Sí. Mapa. Bueno, Pedro, ¿qué se siente nomás tener una voz, hijo de tu puta madre? ¿Verdad? Yo digo que se siente muy bien, ¿tú crees? Yo digo que volvamos a repartir las voces, ¿no? Nah, así está bien. Así estoy feliz. ¿Qué te dices, Ernesto? Nah. Es que en ese caso Duarte ya no es necesario. ¿Cómo no? ¿Es Monokuma? Ah, cierto. Perdón, Duarte. ¿A dónde vas? No sé, estoy... Debería ir al piso, pero el güey sigue en el primero. Estoy intentando subir. Sí, güey, es por ahí. Sí, no es necesario y es la puta mente maestra, ¿sí, verdad? El Rimaré, no necesitamos un villano en Danganronpa. Sí, ¿verdad? Escaleras, tú subir. Yo subir escaleras. Esa no es una escalera. ¿Y siempre es hacia arriba o también hay como hacia los lados patiecitos? No, solo a veces se abren cosas, como el caso pasado que se abrió la enfermería. No es que me sorprenda de todo, pero el cuarto piso ya está abierto. Puede que encontremos algo aquí. No, estoy seguro de que lo haremos. ¿Qué es esto? ¿Cuál? Sala de procesado de datos. Qué mal, está cerrada, no hay manera. El letrero de la puerta pone sala de procesado de datos. Cuando su interior, eso es un misterio. Yo creo que es la sala donde se procesan datos. Sí, ¿verdad? Aula de química. Ah, vaya, así que aquí estaba. Para poder hacer poderosos ácidos, el olor a químicos impregna la habitación. Entonces esta es la aula de química. Tío, esto huele a algo más. ¿Nos va a dañar los pulmones o algo así? Juzgando por la perspectiva, Onaeki es increíblemente chaparro o ve con el ombligo. Es increíblemente chaparro. Se adecua al tamaño del jugador. ¡Oye! Soy 10 centímetros más grande que Naeji. Bueno, 8. Ogami tiene una mirada severa, aunque un poco relajada cuando habla con Asahina. No puedo preguntarle a Ogami sobre su conexión con la mente maestra con Asahina cerca. ¿Quieres algo, Naeji? No te preocupes. Seguro estás bien. Asahina sonreía de oreja a oreja y estaba hablando con Ogami. No puedo preguntarle a Ogami sobre su conexión con la mente maestra con Asahina cerca. ¿Qué pasa? ¿Quieres algo? No te preocupes. Seguro si tú lo dices. ¿Quieres inspeccionar la sala un poco más? Bueno. No, ok, los químicos. Díganme, porfa, que no soy la única a la que le llegan un billón de notificaciones. No.
de WhatsApp. A ustedes les llegan notificaciones. Bien triste el Pedro. A ustedes les llegan notificaciones por dos. Qué sola su vida. Es un armario bastante grande, lleno de todo tipo de químicos. Él ahí escucha eso, respira hondo y escucha bien. Igual que debería respirar hondo dos veces, no soy yo. Está lleno de suplementos, vitaminas, minerales, aminoácidos, creatina, imposibles de encontrar. Y mira, esta está ahí. Prodolmen X. Prodolmen X. Un suplemento proteico de extrema calidad, hecho en el extranjero. Es imposible que no lo conozcas. Ah, ya veo. Increíble, ¿eh? Hemos encontrado una olla de oro. Tendría que dar las gracias a Dios por eso. Gracias a Dios de las vitaminas, donde quieras que esté. Entonces, para ella, ¿esto es como una olla de oro? ¿Quieres salir de la habitación? Sí. ¿Esta aula de qué es? De aula. Sala de personal. Ahí dicen el... así que esta es la sala de personal. Por supuesto, no hay personal con el que hablar. Hay una foto en el suelo. Veamos. Celeste, Yamada y Maiso, ¿no? Los tres sonrientes. No hay planchas de metal en las ventanas. Esta es igual que la otra. Como la otra foto que encontré. No puede ser una coincidencia. Por la forma en la que juegan, parecen estudiantes del instituto normales. Estudiantes normales viviendo vidas normales. Uy, sí, los tres sonrientes. Mira cómo sonríe Taeko. Se le murió el perro a una amiga. Uy, qué feo. No, qué feo. Todo ánimo. Entonces, debe haber sido tomada antes de que llegáramos a la academia Kibogamine. En cuyo caso, esos tres se conocían antes de entrar aquí, incluyendo a Maisono. No, es imposible. No hay más que otra falsificación de Monokuma. ¿Una falsificación? Tras aparecer de la nada, Monokuma me virló la foto de las manos. ¿Falsificación esto, conspiración o otro? ¿Qué tienes? ¿12 años? ¿Crees que el aterrizaje en la luna es falso? ¿Crees que la Tierra es plana? Entonces, ¿qué? ¿Me estás diciendo que es verdad? ¡Que en realidad la Tierra no es plana! ¡Por Dios! ¿También el aterrizaje fue real? Por cierto, sí. Sí, no se duda eso. Tiene forma de dona. Soy muy sincero. Si crearan un Nobel de la verdad, me lo llevaría de calle. Y modesto también, al parecer. Dime si digo la verdad o no. Naegi, puedo ver que estás intentando dar sentido a estas cosas con todas tus fuerzas. Pero eso no está bien, nada, nada bien. Es absurdo tratar de dar sentido al sinsentido. La foto es real, nada más y nada menos. Naegi, honestamente, después de la primera vez, yo me aseguraría de siempre ir en grupo de dos por si aparece otra puta. Dicho esto, Monokuma se marchó de nuevo. ¿Esta foto no es falsa? ¿En serio? Si no miente, ¿eso significa que es real? Por Dios, parece que tengo la inteligencia de... del vidente. Hay flores naranjas muy coloridas en el escritorio. Me siento como si estuviera en una peli de Tim Burton. ¡Cachín! ¡Uy! 99 moneditas. ¿Sabías que tengo un logro por juntar 999? No, pienso juntar 999. Hay flores naranjas muy... Sí, Tim Burton. ¡Uh! ¡Otra vez! ¡100 moneditas! ¡Uy! En ese caso... Creo que puedes inspeccionar cada flor individualmente.
solo tres. ¡Cachín! 101. Como Zoe, 101. Sí, Tim Burton. 102. Goloso. 103. ¿Por qué? Y la perra seguía y seguía. Recuerda que eres el suertudo de secundaria en una escuela de genios. ¿En serio te sorprende tener inteligencia parecida a la de un vidente? No lo insultes tan feo. Neji no está tan tonto como el vidente. Literalmente lo acabas de decir tú. En el letrero de la puerta pone despacho del director. Está claro de que ahí dentro es algo, es decir, tiene que haberlo. Es el despacho del director. ¿Qué? ¿Está cerrada? Maldita sea. Sinceramente no sé qué esperabas, Neji. Que estuviera abierta. No sé. Por algo dije, por algo me sorprendí de que estuviera cerrada. ¡Oh no! Lo van a matar con la flauta al próximo. Así que este es el aula de música, pero no va a parecer tanto una clase, es más bien como una sala de conciertos. ¿Sabes? Aún no te he preguntado lo que te pareció. ¿Lo que me pareció? La sala secreta de los aseos. Ah, sobre eso, pues bueno, tú la encontraste, pero justo cuando pensaba echar un vistazo de la nada, alguien me atacó. ¿Te atacaron? ¿Quién? Me dieron por la espalda. ¡Ay, cómo dolió eso! Y todo pasó muy rápido, no llegué a ver su cara. Luego, cuando recuperé la conciencia, habían limpiado la sala de archivos y papeles. Lo siento, sé que eran importantes. No pasa nada, ya los he visto. Además, había participado hasta cierto punto en la... Además, había anticipado hasta cierto punto de que la maestra entraría en acción. ¿Qué? Debía de haber estado monitorizando las cámaras del vestíbulo cuando descubrí la sala. Eso significa que me veía entrar en el baño de chicos y no salir en un buen rato. La razón por la que tenía que ir a pesar de ello es que quería ver lo que significaba esa habitación para la mente maestra. En otras palabras, quería averiguar si sabía algo de la sala secreta. El hecho de que fuera tan lejos como para atacarte para recuperar lo que estaba escondido significa que era una ventaja de la que la mente maestra no quería que nos enterásemos. Entonces, ¿quieres decir que iba a atacarme? ¿Que iba a atacarme, Kirigiri? ¿Me utilizaste como carnada? Vaya, Maisono 2.0. Eres un chico, supéralo. ¿De qué creen que están hechos los chicos exactamente? Bien, vale, lo pillo. Bueno, ya que sacamos el tema, ¿qué sabes de la nota que estaba en la sala secreta? La que ponía, no debéis abandonar este lugar. ¿Quién crees que la escribió? Lo mejor sería no hablar de esto justo aquí, justo ahora. Mientras decía eso, echó una mirada a la cámara de seguridad. Bueno, estoy investigando cosas por mi cuenta, hablemos cuando sepa más. De acuerdo, decidió entonces. Se supone que tenía que decidir algo. Ya. Ahora es tu turno de contarme qué escondes. ¿Eh? Pensaba que no me daría cuenta. ¿Pensabas que no me daría cuenta? Estás ocultando algo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Si te preocupan las cámaras, escriben en algún sitio donde hay un punto ciego. Bueno... ¿Pero es el que decíamos que éramos amigos y que yo tenía que creer en ti? Tienes razón. No está bien esconder cosas a mis amigos, pero incluso peor ir extendiendo un rumor que deja mal a un amigo sin tener ninguna prueba. Se lo voy a decir. Ni siquiera teniendo la ocasión de confirmar si lo que vi y oí era verdad. Decir algo ahora mismo solo servirá para liar las cosas aún más. No está bien esconder cosas a tus amigos, pero es incluso peor extendiendo un rumor que se lo digas. No se lo quiere decir, ¿verdad? ¡Que se lo digas! ¿Qué hace pensar eso? ¡Puto Naeji, ya díselo! ¡Si me das la opción, ¿por qué no me dejas? Bueno, pues no le digas nada. Lo siento, ahora mismo no puedo decírtelo.
Así que esa es tu respuesta. ¿No crees que es un poco injusto hacerme hablar y negarte a hacer lo mismo? Lo siento, de verdad. No importa. Adiós. Tras no escupirme por poco lo de esa despedida, Kirigiri desapareció de mi vista. No está contenta. Bueno, creo que ya he visto todo lo que había en este piso. Es como un juego de Pokémon, como que no te dejan tomar tus propias decisiones. Perdón, estaba tomando agua. Tengo un montón de cosas en la cabeza, pero lo primero es ir a la cafetería a hablar con el resto. Poco después de llegar a la cafetería, el resto también empezó a entrar. Y en unos pocos minutos... Bueno, ya estamos todos. Entonces hablemos de nuestros descubrimientos. Sí, vamos a ello. Ay, Kirigiri. Pasa por completo de mí. Neji. ¿Kirigiri está enfadada? Esa es su cara de enfadada, ¿no? Sí, claro que lo está. Sí, eso parece. ¿La has hecho enfadar, no, Neji? ¿Lo has hecho de verdad? Sí que sí. Tío, esto no va bien. El aula de química del cuarto piso tiene armarios enormes llenos de medicamentos, suplementos, nutrientes, todo lo que puedas necesitar. En serio, tendrías que echar un vistazo. Tío, la verdad es que solo a Ogro y a tíos va ese rollo, Gina. Pero no todas son buenas noticias. Además, cosas aparte de suplementos y nutrientes en esos armarios. También hay veneno. ¿Veneno? Los recipientes estaban etiquetados para que pudiera saber si es veneno con un vistazo. Pero aunque nadie vaya a coger uno por error, no estaría de más que de tener cuidado. Creo que lo mejor sería no decir una palabra de esto a Fukawa y Togami. ¿Qué quieres decir con eso, tío? Ya sabes, solo por si acaso. Solo por si acaso. ¡Ah! Ya lo pillo. Es que Togami quiere hablar... Ese Togami de quien hablamos, no creo que tarde mucho en encontrarlo él mismo. De todos modos, hay algo tan peligroso como veneno a la vista. Mi mente maestra debe estar todo esto, detrás de todo esto. Había un par de puertas cerradas ahí, la sala del procesado de datos y el despacho del director. ¿El despacho del director? Ahí tiene que haber alguna pista. Si logramos abrir las cerraduras, podremos echar un vistazo. ¿Qué digo yo? ¡Tío! ¿A quién le importan las cerraduras? ¡No! ¡Tenemos al Ogro, a The Specimen, de nuestro lado! ¡Una puerta cerrada no puede pararla, tío! Lo he oído todo. ¡Ahí va! He oído todo lo que has dicho. Monokuma tiene una escalera de infarto. ¿Qué? Me encantaría meterle mano a ese ¡ni de coña, tío! ¡Qué asco! Entonces, ¿qué has dicho? Seguro que no era ningún plan para derribar la puerta del despacho, ¿verdad? ¿Eso es? ¿Qué os creéis que es esto, School Wars? Mira, que tratar de derribar las puertas. El despacho del director es mi cuarto, ¿sabes? ¿Y queréis colaros? Hacer enfadar a un oso y os arrepentiréis. Tenemos un montón de gérmenes en las garras. Tío, solo estaba de coña. No te enfades conmigo, anda. Yo no me enfado, cabrón. Realmente, el honesto, ¡Claro que estás enfadado, tío! No os quería apretar más las tuercas, chicos, pero si os ponéis en este plan, ¿qué remedio me queda? Tendré que crear una nueva regla. ¿Vas a crear otra nueva regla? Agregó esto a las normas de la academia. Se os prohíbe destruir las puertas cerradas. Las normas de la academia han sido modificadas. Puedes comprobar cambios en tu Electro ID. ¿No se supone que no podías dañar material? ¿Algo así? ¿Se ha ido? Tío, estaba cagado. Por un segundo pensé que no lo contaba. Yo me estoy confundiendo.
Nada, sí, está que no puedes dañar las material. Pero era nomás las cámaras, técnicamente, ¿no? Ajá. Técnicamente cierto. La puerta no es material. Cierto, cierto. El hecho de que Monokuma piense que es necesario crear una nueva norma significa que no nos equivocamos al pensar que hay algo de información importante en el despacho del director. De todas formas, ahora que va contra las normas, no podemos hacer nada. Había planchas de acero gruesas e imposibles de quitar en las salas y aulas del cuarto piso. La misma siempre. Por desgracia, será difícil escapar por el cuarto piso, aunque eso ya lo esperábamos. Aún así, aunque no tuviera planchas, no creo que sería la mejor idea arrojarte por la ventana del cuarto piso. Tío, tienen sábanas. A propósito, ¿lo tenemos todo? Eso creo. Claro, ya ni hablemos de una salida. Apenas hemos podido descubrir nada. No estaba tan deprimido desde que la casa de mis padres se quemó, tío. ¡Que alguien me anime! ¡Auch! ¿Puedo decir algo? Todo porque mis viejos estaban jugando en la cama, tío. O sea, tus viejos se incendiaron con la casa. Ajá. No se trata de eso, yo también tengo algo que contar. Chicos, ¿recordáis la foto que encontré en el tercer piso? Oh, sí. La fotografía donde es que aparecieron Owada, Fujisaki y Kuwata juntos. ¿Y qué pasa? He encontrado una foto otra foto similar. ¿Otra similar? Esta vez era una foto de Celeste llamada Imaison. Perdón. Te lo dije. Los tres estaban sonriendo, y como en la otra, no había planchas de acero en las ventanas. Es decir, que no solo encontraste una foto de Owada, Fujisaki y Kuwata, sino que también otra de Celeste llamada Imaison. Pero, ¿cómo es posible? ¡Es falso! ¡Está claro! ¡Qué pedo! Perdón. ¡Es falso! ¡Está claro! ¡Es otra de los juegos de Monokuma, tío! Pero yo no sé si fueron reales. Yo querría decir que todos los de las fotos tienen algún tipo de relación secreta con los demás. Una relación de la que no sabemos nada. Guiño, guiño, codo, codo. ¡Ni de coña, tío! ¡Son falsas, son falsas! Pero como Monokuma dijo que eran reales, claro. Es fácil decir que mentía, pero... Ya. O sea, ¿que estás diciendo que crees a Monokuma más que a tus amigos muertos? ¿Qué? Eso es, básicamente, ¿no? Pues no sé. Monokuma es quien nos tiene encerrados y aquellos de se murieron. No es lo que quería. Qué sorpresa, tras el púlpito hablas de confianza y amistad, pero no eres más que un hipócrita. Un hipócrita. ¡Maldita Kirigiri! ¡No, yo! Madre mía, no creo que haya dicho algo con tanta emoción nunca. Se está metiendo conmigo más de lo necesario. ¡Mamá! ¡Relax, tío! Las peleas no van a arreglar nada. Aún así, Nae, te rayas enseguida. Las fotos son falsas, tío, y ya. Lo más probable es que Monokuma esté intentando confundirnos. Será mejor que no le hagas caso. Vale, supongo. ¿Qué pasa? ¿Una lucha interna? Parece que vuestra pequeña farsa de amiguitos está a punto de caer por su propio peso. ¿Togami? Tengo que decir, ya que parecéis bastante desamparados. Ya me era difícil miraros antes, pero ahora casi me duele hacerlo. Parecéis perros famélicos sin nada que comer salvo sus heces. Imaginad cómo me siento al miraros. ¡Perdona, tío! ¿De qué nadie te está disculpando? Quédate al margen, no es asunto tuyo. Tienes razón, no lo es. Vuestros problemas nunca serán de mi incumbencia. Igual que los perros abandonados no son de mi incumbencia. Y ni siquiera es de vuestra incumbencia que haya conseguido información valiosa de ya sabéis qué. ¿Qué?
cosa mía. Acaba de decir algo así como muy importante, como si nada. ¿Dónde has estado, Togami? Claro, ¿por qué no? Te lo diré. No fuerces tanto la mente, que te va a estallar. He estado en los baños. ¿Qué más quieres saber? ¿El horóscopo de hoy? ¿Eres Hagakure, acaso? ¿Ha estado en los baños? Entonces eso significa que todavía has descubierto algo por alterar. Parece que nosotros también necesitamos un baño. Sí, en efecto. Tíos y tías juntas en los baños, vaya, vaya. Chicas y chicas bañándose juntos. Asumiendo que Togami haya conseguido algo de información importante gracias al alter ego, ¿qué demonios podría ser? ¡Vamos a los baños! Pedro está como que súper aburrido ahora mismo. Sí, sí. Te digo que hay que darle una voz o algo así. Entramos en el vestuario. Sí, está bien. Y está Mukawa, de rodillas, frente al portátil y con las manos en el regazo. No, Fukawa, es solo una computadora. ¿Estás aquí para ver lo que encontró alter ego, Fukawa? ¡Ya he oído todo eso con mi príncipe! ¡Junto a mi príncipe! Lo pillamos, no tienes que repetirlo. Entonces, ¿qué andas haciendo? ¡Cállate! ¡Sal de mi camino! ¡Esto es lo que está en medio, tío! ¡Necesitamos usar alter ego! ¡No podéis! ¡Se lo prometí a mi príncipe! ¿El qué exactamente? ¿Qué esperaría aquí? Eso es lo que mi príncipe me dijo que hiciera. ¿Pero qué se cree que eres? ¡Ay, de la nada me salió! ¡Ay, de la nada me salió una voz muy grave, ¿no? ¿Pero qué se cree que eres, un perro? Bueno, más bien sería como su perra. Si es lo que mi príncipe desea, es mi voluntad concederle su deseo. Ernesto es una perra. ¿Sabes cómo se llama la gente como tú, tío? Masoquistas. Sin embargo, si insistís, me quitaré de en medio. Supongo que... ¿Qué pasa? Nos gustaría que te apartaras. ¡Eso está hecho! ¡Arrodillados y besadme los pies! Y yo que pensaba que era masoquismo. ¡Ahora es sadismo brutal, tío! Con permiso. Pensé que funcionaría. La generosidad nos impide acercarnos al portátil. No hay nada que hacer. Fukawa, ¿te importaría dejarnos usar el ordenador? ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Adiós, adiós! ¡Has oído una palabra de lo que he dicho! ¡De rodillas, tronco! No. ¡Ahora es tu oportunidad de acabar con ella, Nae! ¡Suplica como nunca has suplicado antes, tío! ¿Qué? Pero tío, ¿podré importarte menos cómo me siento? Sumido en la desesperación, me arrodillé frente a Fukawa y le dije mientras la miraba. ¿Podría ser tan amable de dejarles usar el portátil? ¿Quién es la perra de quién ahora? ¡Pero tal orgasmo auditivo! ¡Compense por completo lo cruel que es mi príncipe conmigo! Entonces ya sabes que es un cretino. Satisfecha. Veamos qué tiene que decir alter ego. ¡Oh, sí! ¿Qué onda, conocido? Hola. ¡Hey, chicos! ¡Habéis vuelto! Ya se lo he dicho antes a Togami. Por fin hemos terminado de desencriptar los archivos de la academia que quedaban en el ordenador. Perdón por haceros esperar. Suponía que era algo así. Así que por fin ha llegado el momento. Ahora estoy de los nervios, tío. Él no era el único que estaba de los nervios. Mi mano sobre el teclado estaban temblando. Tú, quita del medio. Desde mi sitio incliné la cabeza, frunciendo ligeramente el ceño y sintiéndome rechazado. ¡Hombre, mamona! Bien, empecemos.
Los dedos de Kirigiri se movían rápidamente sobre el teclado, tecleando cada vez más rápido como si hablara. Por favor, ¿podrías decirnos qué has descubierto? Vale, resumiré la información que he conseguido de los archivos descifrados lo mejor que pueda. Por lo que puedo ver, parece que la Academia está llevando a cabo un proyecto. El objetivo del proyecto era... ¡Putas para todos! ¡Aislar a los estudiantes y hacer que vivan juntos en la Academia Kibogamine! Y no planeaban hacer que los estudiantes vivieran juntos poco tiempo. Dependiendo de las circunstancias, podrían hacer que vivieran toda la vida aquí. Eso es... La misma situación en la que nos encontramos. Es increíble, ¿eh? ¡Putas para todos! ¡Es más! Al parecer el proyecto fue redactado por la oficina administrativa de la Academia Kibogamine. Espera un segundo. Entonces, ¿no nos encerró ni una organización, ni un criminal, ni un psicópata? ¿Sino la propia Academia Kibogamine? ¡Ni de coña! ¿Por qué puñetas harían eso? El telego nunca ha dicho que se completara. Escuchemos el resto. Parece que la razón de la creación del proyecto fue un incidente que ocurrió hace un año. Los documentos que encontré se refieren al incidente como... la escasez de putas. El suceso más trágico, más grotesco y más terrible de la historia de la humanidad. ¿El suceso más trágico, más grotesco y más terrible de la historia de la humanidad? ¡Tío, vaya pedazo de nombre rimbombante! Por lo que he reunido, parece que el suceso fue un evento trágico y horrible. Como resultado del suceso, la Academia Kibogamine, como institución educativa, se vio forzada a cerrar sus puertas. Ya veo esa conexión. Se produjo el suceso más trágico, más grotesco y más terrible de la historia de la humanidad, obligando a la Academia Kibogamine a cerrar sus puertas. Y entonces nació el mencionado proyecto con la Academia como un telón de fondo. Y lo usaron para aislar a sus estudiantes del Instituto del Mundo y obligarles a vivir juntos. ¿Pero por qué querría la oficina administrativa de la Academia Kibogamine encerrarnos aquí? Además, el suceso más trágico, más grotesco y más terrible de la historia de la humanidad. Kirigiri no tardó un segundo en escribir esas preguntas, y la respuesta del alter ego fue... Lo siento, eso es todo lo que sé. Aquí no hay nada más, ya no... Lo siento, soy inútil. Solo eso. Eso es todo, pero acaba justo a la mitad. Eso parece, por desgracia. Esperad. He descubierto otra cosa. Algo muy, muy importante. Posiblemente relacionado con la mente maestra. ¿La mente maestra? Los dedos de Kirigiri hacían arder el teclado más rápido con... de lo que había visto nunca. ¿He descubierto la identidad de la mente maestra? No averigüé su identidad, pero encontré una pista. Le gustaban mucho las putas. La oficina administrativa de la Academia Kibogamine creó el proyecto para aislarnos aquí. Y el líder de esa organización es el director. Resumiendo, hay muchas posibilidades de que el director de la Academia sea la mente maestra. Además, el director es un hombre de 30 y muchos años. Y es muy probable que esté dentro de la Academia. ¿El director está en la Academia? No hay duda. Es la mente maestra. Monokuma también debe... También se hace llamar el director. Lo que hay más sorprendente aún más es del interior del despacho del director. Pero no podemos hacer nada, tío. Como tiramos la puerta, estamos muertos. Yo lo encontraré. ¿Eh? Me encontré al director, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí, Digiri? Tengo el presentimiento de que necesito encontrarle. Tiene el presentimiento. Bueno, ya sabemos quién será la próxima asesinada. Me pregunto en qué estará pensando. Ha saltado enseguida cuando Alter Ego ha mencionado al director. Ya. Veamos si Alter Ego tiene más información.
En teoría ya recompuesta Kirigiris y Oteclad. ¿Hay algo más que nos puedes seguir contando? Lo siento, eso es todo lo que sé. Los datos de este portátil son muy antiguos, pero he sacado todo lo que había. Lo siento mucho. Entonces, esta es la verdad verdadera. No. Espera, el Terego intenta decir algo más. No tiene nada que ver, pero también me gustaría preguntar algo. No he visto a Celes, Yamada y Shimaru desde ayer. Sí, ya se murieron. La sala entera celó. El silencio reinaba en el ambiente, salvo por el teclado de los dedos de Kirigiri en el teclado. Los tres están muertos. ¿Eh? Ya veo. Había considerado esa posibilidad. Pero parece que no era una simple posibilidad. Ah, lo siento. No tiene sentido deprimirme pensando en cosas en las que no debería pensar. ¿Cómo sea? Ya hemos terminado. Ya hemos terminado. El verdadero significado de estas palabras fueron expresadas con el siguiente mensaje que Kirigiri introdujo en el ordenador. Has terminado tu trabajo. Bien hecho. He hecho un buen trabajo. Sí, supongo que sí. Tal vez descanse un poco. Siento mucho cansancio. Adiós, chicos. Nos vemos. Entonces el ordenador entró en modo suspensión de forma automática. Fuck. Entonces Alter Ego ha cumplido su propósito. A partir de ahora no tendremos que venir y hacer todo esto tan a menudo. Pero sí me siento poco mal por él. ¿Te sientes mal? Tío, no es más que un programa. Bueno, sí, pero ha trabajado muy duro por nosotros. ¡Claro que ha trabajado duro por nosotros, tío! ¡Para eso están los programas informáticos! Gina, cuando apagas tu ordenador por la noche, ¿le felicitas por haber hecho bien su trabajo? Sí, mira. Uy, yo se lamento a cada rato. Muchas gracias por estar siempre, ¿no?, para mí. Eres muy importante. ¿Por qué hiciste esa? ¿Por qué haces una voz sugestiva hablando de tu ordenador? Porque... ¿Hay algo que quieras decirnos, Riemaru? Ordenador mío, tú eres todo para mí. Ay, debes pasar mucho tiempo solo. Nadie que vieras el sistema. Bueno, ¿no? Pero hablar con Alter Ego es como, no sé, no parece lo mismo. Solo que te refieres a Sekina. ¡Vamos, tíos! ¡Es un programa! ¿Por qué queréis haceros amigos de un programa? Pero en realidad, ¿en qué nos diferenciamos de un programa? ¿Eh? No sé, es decir, ¿cuál es el criterio para distinguir a los humanos de los programas? Quiero decir, si Alter Ego no es humano, sin duda es un programa. Pero realmente eso le impide ser nuestro amigo. Pues claro, claro que somos amigos. Vale, ya pillo lo que decís. A mí me mola, podemos decir que somos amigos. Cuantos más amigos, mejor. Escuchad, los amigos son el mayor tesoro de la vida. Tus amigos hacen que la vida vaya mejor. Déjalo. No me da la gana, no dejaré que mi discurso inspirador y pueda que plagiado. En todo caso, Alter Ego, no puede hacer nada más. Ergo ha terminado su trabajo, ¿me equivoco? Bueno, no, pero... ¿Qué? ¿De qué? No. Cállate, programa. Creo que cuando dijiste ergo, pensó que dijiste eco. Cállate, programa. Estamos hablando de un programa. Ay, güey, me asusté. Te quiero. Ahora ya veo por qué él quiere mucho su ordenador. Qué raros fetiches tienes. Además, no me entusiasma que uses la palabra amigo a tan ligera. No tiene piedad. Mote. No nos vayamos por las ramas, hablamos sobre información que nos ha dado Alter Ego.
Sí, tío. ¿En qué piensan esos de la oficina administrativa de la Academia Kibogemide? ¿Y por qué nos hacen matarnos entre nosotros? Pues citado el incidente ocurrido hace un año como el causante de todo. ¿Te refieres al suceso más trágico, más grotesco y más terrible de la historia de la humanidad? Por como suena, seguro que fue algo gordo. Estoy tratando de recordarlo. ¿Sucedió algo así el año pasado? Nada, ¿alguien? No veo las noticias. No, pero lo siento, pero no recuerdo, no me acuerdo de nada. Por lo menos, dado que la Academia de Kibogemino tuvo que cerrar debido a ese incidente, podemos asumir de que tuvo algo que ver con la escuela de alguna manera. Tal vez fue algún tipo de asesinato, un asesinato masivo de los estudiantes o algo así. No, espera, no estamos en Estados Unidos. Una tragedia como esa saldría en todas las noticias. Es imposible que ninguno supiera nada. Tal vez lo encubrieron. Les explicaría por qué ni siquiera sabíamos que la escuela había cerrado. Cubrir todo el incidente está dentro de las posibilidades. ¿Qué puñetas hacen los oficiales, tío? ¡Nos frenan puestos y no intentan hacer nada! Ahora sí, llegados a este punto, solo podremos hacer una cosa. Encontrar al director. Solo tenemos que encontrar al director y hacer que nos cuente todo. Estoy segura. Si podemos encontrar al director, estoy segura. Y aquí va de nuevo Kirigiri, saltando ante la palabra director. ¿Qué le habrá pasado con el director? Kirigiri. En cualquier caso, no podemos encontrar una respuesta inmediata a este problema. Sí, tienes toda la razón. Ya. De todos modos, salgamos de aquí. Ya hemos acabado esto. Sí, tío. Ello, pues. No. ¡Bien! ¡Entonces ya! ¡Achú! ¿No hay polvo en el aire? Espera, ¿no? Acabas de contener el escultor, ¿no? ¡No! ¡Debería esperar! ¡Tengo que esperar! Si no espero, estoy segura que decepcionaré a mi príncipe. Mejor la dejamos en paz. Me parece bien, tío. Con razón, Ernesto le duele hacer a Hagakure. Ahora grito un chingo, ¿sí, verdad? Alguien mate a Hagakure, por favor. Al salir del usuario nos esperaba una sorpresa. Y era ahora. Estoy tan cabreado que mi corazón va a explotar. ¿Todavía nos guardas rencor por lo del despacho del director? No me queda más remedio. Y aunque ponga celoso por vuestras vaporosas aventuras del baño, no es eso. Vapor. Estoy tan cabreado que me sale humo de las orejas. Te hablaré de unos buenos baños, pero por favor no seas malo. Tenedlo en mente, chicos. Soy el tipo de oso que da su merecido. Peco, no es el 100%. Ajo pa' ojo, frente pa' frente. ¿Qué? Ajo pa' ojo, frente parente. ¡Espera, está lanzando un hechizo de destrucción, tíos! Nunca no creías en la magia. Yo diría que ha dicho ojo por ojo y diente por diente. ¡Ah, sí! ¿Qué era eso? Pero me pregunto por qué lo ha dicho. Déjala leer esto, güey. Ya no tiene diálogos, mínimo que lea los anuncios. Un momento de atención, por favor. Ahora son las 10 p.m. El periodo nocturno ha comenzado. Entrar en la cafetería estará prohibido y la puerta se cerrará de un momento a otro. Dicho esto, que paséis una buena noche. Dulces sueños. Estamos en periodo nocturno. ¿Qué queréis hacer? Se les propuso el toque de queda, pero ya no está. Creo que deberíamos de seguir con él. Me sentiría más segura sin gente deambulando por la noche. Yo igual, tío. Bien, entonces decidido. En este caso, a dormir. Con esto todos volvimos a nuestras habitaciones, con una extraña y ligera sensación de incomodidad por las palabras de Monokuma.
Solo en mi cuarto mi mente empezó a divagar, repasar la información que había descubierto gracias al telego una y otra vez. La oficina La oficina de administración de la cadena de Kibogamine, la organización. Lo vuelves a decir igual. ¿Qué? Y lo vuelves a decir igual. El suceso más trágico, más grotesco y más terrible de la historia de la humanidad, y su motivo, y el director, el hombre que es más probable que sea la mente maestra. Demasiadas preguntas para tan pocas respuestas. Pero mientras esto siga aquí, no tengo más opción que seguir hacia adelante y buscando hasta la más mínima respuesta. Teatro mono, ¿cómo le acto número 13? Chupas. Por eso os voy a contar una historia de cómo me convertí en un oso. En un principio, no estaba seguro. No estaba seguro de en qué debía convertirme. La chica del centro de soporte me recomendó ser un camarón. Dijo que era la mejor idea que una compañía había tenido en varios años, que era una oferta especial. Pero mientras me echaba la chapa, caí en la cuenta de que no estaba hablando de un camarón tigre, sino de un camarón sakura. Es un enano, sería la mascota más enana del mundo. Comerlos es una cosa, pero no quería convertirme en un camarón. Un paso en falso y se acabó. La chica del centro de soporte se rió y dijo... ¿Y dijo qué? Lo siento, señor, pero con su presupuesto, un camarón tigre es inadmisible. Así que, al final, decidí convertirme en un oso. ¿Por qué no hacen más barato que un camarón tigre? Aparte, ¿no tenía presupuesto ilimitado? Chicos, buenos días, son las 7 a.m., todos arriba. Hagamos que hoy sea el mejor día posible. Lo primero es lo primero, directo a la cafetería. ¿Quieres salir de la habitación? Sí. ¿Dejo los tiempos libres para el próximo directo? Llevas 2 horas 14. Ay, mira, hola Togami, ¿qué tal? ¿Querías algo? Togami, vienes a... Que se vaya a desayunar, ¿tú qué crees? ¿Cómo no? Pero ya que estás aquí, debería ver que... Tiene que contarme sobre la nueva información de Alterec. Espera, no, aquí hay cámaras. ¿Qué? Pues... Y se fue. Bueno, ese fue más un... Y se fue. Hola, Sajina. Buenos días. Ay, perdón. Perdón, te ando robando diálogos. Buenos días, Sajina. Bueno, no sé por qué soy tan estúpida que de la nada me empecé a soledad a mí misma. Ayer estuviste increíble, Nike. ¿De qué hablas? Ya sabes, lo de Alter Ego es nuestro amigo. Yo pensaba lo mismo. Pero bajo la presión no me salen muy bien las palabras. Así que me hizo súper feliz que lo dijeras tú. Jeje, gracias. De nada. Casi siempre eres normalito, Nike, pero a la hora de la verdad te esfuerzas al 100%. ¿Al 110? 110. Es decir, ya sabes, hemos llegado hasta aquí porque al final siempre arreglabas todo. Estás hablando lo de los juicios escolares, ¿no? Eso no es cierto, es solo que todo se resolvía por casualidad. Sí, es cierto. Estoy segura de que si tú, Sakura y los demás trabajamos trabajamos juntos, podemos salir de aquí. Sí, eso haremos. Sí, hagámoslo. Ahora que estoy a tope, voy a pillar algo para desayunar. Adiós, una dona. Sí, tienes razón, una... Puede que... ¿Una dona? Porque nos queda un largo camino por correr. Pero si no avanzamos, nunca llegamos a la línea de meta. Ah, mira, Fukawa. Lo primero que vi cuando entré en la cafetería fue a ella. ¿Qué? ¿Qué es lo que vi? Fukawa.
¿Me estás diciendo que te hace daño a la vista mirarme? ¡Entonces no me ves! Ay, solo está chocando porque has venido a nuestra pequeña reunión del desayuno. Es cierto que hacía tiempo que no estabas con nosotros, Fukawa. ¿Has cambiado de opinión? Mi príncipe me dijo que le gustaban las chicas fuertes, por eso estoy aquí para comer. Traeré la fuerza si hace falta. ¡Acabarías de reventar! Bien hecho. En realidad no mucho. Por cierto, no he visto a Kirigiri por aquí. Oh, dijo no. Que llegaría más tarde, tío. ¿Más tarde? Cuando tú te fueras, Nai. Ahora ni se molesta en ocultar el desprecio que siente hacia mí. Puede que dijera que tenía que dar el primer paso con una chica así, pero no me refería a eso. Estás enfermo, Naeji, enfermo. ¿Qué piensa que hice? Eres el Charles Beckley de los enfermos. ¿Pero qué piensa que hice? ¡Yo no hice nada! Espera, ¿en el mapa aparece dónde está? No. ¡Pero yo no hice nada! ¡No era mi intención! Tampoco llores, pues. No es lo que piensas. Eres una de las chicas que no se preocupa ni una pizca por el romanticismo, ¿verdad, Nayi? ¡Que yo no hice nada! ¡Me repito que me ha quedado que no es lo que piensas! ¡Dale respira ya, Sagina! ¡Es demasiado pronto para pensar en guarradas! ¿Ya pienso guarradas? ¡Pues claro! ¡Por eso lo he dicho! ¡Yo no pienso en guarradas! ¡Dígalo cuanto quieras! ¡Pero eres una chica sucia, sucia! ¡Créeme, te lo aseguro! ¡Para allá! ¡Macho tras macho! ¡Tacas ese increíble cuerpo! ¡Ese irresistible cuerpo tuyo! ¡Y te pones a hacer actividades extrascorales prohibidas! ¡Guau, wow, guau! Wow. No seas tan cerda, en serio, yo no puedo con ello. Clases privadas a altas horas de la noche, cuando rompes todas las normas. Yuri. ¡Para allá! ¡Para, dices! Mientras tu mano perlada de sudor coge la gruesa tiza. La clase continúa, la pizarra con su profundo brillo negro cruje mientras dejas escapar un suspiro. Ay, perdón. Y entonces... ¡Ah! ¡Oh, increíble! Me vienen de la mente y se nos las dimos una tras otra. ¡Sama! ¿Están bien? Del lado de la cara. Espera que no me sale la voz. Lado de... ¡Ay, perdón! No, ya se bugueó. Del lado de la cabeza que prefieres. ¿De qué lado de la cabeza prefieres que te arranque de tus hombres? ¿El izquierdo o el derecho? ¡Ay! ¡Perdón! ¡Mamá! Ignora a Kawa y esos deseos insatisfechos que parece que al final han aflorado. ¡Nay! Será mejor que hagas las paces con Kiri, tío. Sí, lo sé. Obviamente lo haré aquí mismo si pudiera. Pero todo el lío viene porque no podría contarle lo que vi. Así que lo primero es hablar con Ogami. ¡Hola, Ogami! ¿Estás bien? ¿Ogami? ¿Qué pasó? ¿Puedo hablar contigo más tarde? Hay algo de lo que quiero comentarte. ¡La Sakura pervertida! Ahí va. ¿Y ahora que Kirigiri la rechazó, le tiras fichas a Sakura? ¡Mujeres ficheras, Nagi! ¡Es época de apareamiento muy buena! ¡Eres un adolescente! Cuidado, Sakura, Nagi se ha vuelto un monstruo. Se ha vuelto el...
Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. ¿Quién es ese? Shaquille O'Neal. ¿Quién es ese? Basquetbolista, ¿no? Sí, es un basquetbolista. De los monstruos. ¿Por qué se supone que... ¿Por qué suponéis que estoy haciendo esto? No puedes esperar hasta mañana, Nayi. Me gustaría pasar el día descansado en mi cuarto. Los últimos días el cuerpo no está en su mejor momento. ¿Estás enferma? ¿Te duele algo? No, de lo que preocuparse. Tan solo me duelen un poco las articulaciones. Espera, podría ser... ¿Por su batalla con Monokuma? Pero si tú nunca necesitas descansar, Sakura, ¿seguro que estás bien? Debería estarlo si me tomo unas proteínas y me tomo un rato. Las proteínas lo curan todo. Nunca perdéis la oportunidad de rezar en el altar de proteínas, ¿eh, tíos? Ay, ni idea de lo que querías hablar, pero espera esa mañana, Sakura está mala. Bien, claro. Lo siento. ¡Entonces, al ataque, tíos! ¡Desayunar! ¡Tengo un nudo en el estómago! ¿Por qué estás nerviosa? No se supone que habías dicho que ibas a comer lo que sea. ¡No, no puedo evitarlo! ¡No estoy acostumbrada a comer con gente! ¡Siempre he comido sola desde que era niña! ¿Por eso de ser la genocida? ¿Y tu familia? Ahí están, vivo con mi padre y mi madre y mi madre. ¿Dos madres? Son cosas nuestras. Ok, ¿el Yuri en su casa? ¡Suena grave, tío! Déjala en paz, no puede salir nada bueno si te juntas con Fukawa. ¡Eh! ¡Hijo, con esa boca tan sucia la que le hacía tan falta un buen repaso! ¡Para allá! Bueno, yo voy comiendo ya. Si no quiere Guiné, no aparecerá. Si no quiere Guiné, no aparecerá por aquí. Lo siento por ti, tío. Jaja. Jeje. Engullé el desayuno y salí de la cafetería antes de que el resto... Antes que el resto. Y volví a mi habitación. Así que tengo que esperar hasta mañana para hablar con Nagami sobre eso. Para ser sincero, estoy bastante aliviado. Tiempo libre. Puedo salir con Kiriri. ¿Tú qué crees? Yo digo que sí, ¿no? Vamos a intentarlo. ¿Por qué no ves el mapa? Ah, Ogami está en su habitación. Puedo salir con Ogami. Realmente te dijeron que tiene que esperar hasta mañana. ¿Tengo que apretar este botón de aquí? ¿Decías? No, aquí, como dije. ¿Decías? Como dije antes, tenías que esperar. Me gustaría pasar el día descansando en meditación hoy. ¿Decías? Qué decepción. Ay, ahora ya no hay nadie en la cocina. Aquí siempre está el gordito. No puedes estar en la cocina si estás muerto, maldito. Hola. ¿Qué te cuentas, Nae? ¿Quieres algo, tío? ¡Ah, no me digas que has venido para matarme! ¡Perdóname la vida, tío, por favor! ¡Piensa en mis futuros hijos! ¡Si vas a matar a alguien, que sea otro! ¿Debería ser con Hakura ahora que está en ese plan? No. ¡Gracias! Hola, vengo a matarte. Bueno, con mi altura al parecer vengo a hacer otras cosas. Ahora mismo estoy ocupada, no tengo tiempo para malgastarlo contigo. La puta, güey. Bueno, ya que hombre, no puedo. Mamona. Ya que no puedo salir con dos personajes, ¿con qué personaje salgo? Puedes salir con Asahina, con Fukawa, con Togami, con Hagakure. Mira, vamos a salir con Togami. ¿Mm?
contaba acá. Ahorita estará como la genocida, como Fukawa. Yo creo que no están ahí. Ay. Te fuiste al cuarto equivocado, ¿sabes? Se fue al otro lado del mapa el pendejo, creo. ¿Pero dónde estaban? ¿Puedes presionar Y, creo? No, solo pasa el cursor encima de donde están y te dirá qué carta se llama. Esa es la del personal. El de las flores. Aquí hay aulas. Creo que están por donde está Kirigi. Es el aula de química. Sí, este es el del personal. Mamona, hombre. Bueno, en su defensa, yo fui el mamón que no le contó, aunque le estuve insistiendo e insisten. ¿Salgo con Fukawa ahorita que es normal? O sea, como quieras. ¡Ah, Daegi! He visto una chispa de lujuria en tus ojos cuando me has mirado. ¿Y qué estás? ¿Y qué estás pensando? ¿Qué planeas? ¿Qué planeas hacerme? Me voy a arrepentir de esto. Estabas planeando disfrutar de un raro momento de paz sola. Pero no tienes remedio, así que, aunque sea solo un momento, te dejo que me hagas compañía. Parece un rato con Fukawa, que parecía tener unos problemas expresando sus verdaderos sentimientos. Fukawa y yo estrechamos lazos. ¿Quieres darle un regalo a Fukawa? No compras regalos, ¿verdad? No, pero tienes los de la vez pasada. Cierto. ¿Qué le doy a Fukawa? ¡Sal! ¡Asco! No recuerdo cuáles son sus objetos preferidos. Las puedes buscar mientras no haces nada, Pedro. Podrías. A ver, espera. El que sí, bufanda roja. Ya los mandó Percángelo. Gracias. Everlasting Bracelet. Lentes, rosa en vitro, Sherry Bulls, Boom Bucket. Tengo el brazalete ese. No sé. Debe ser de los primeros, es el número 17. El vete está al principio. Sí, ponlo de. Ah, mira, espera. ¿Qué pasó? No, creo que eso es porque lo tuvo al inicio, la muñeca antigua. Es que no sé si le volvió a salir. Oh, a ver, ese es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que si seleccionas el objeto, 8, pero no para 10, dárselo, te sale el número 11, ¿no? 12, 13, 14, 15. No. 15, 16, 17. Ahí está. Y es uno. Esta es entonces, ¿no? Lo que le tengo que dar. Lo siento, pero ya estoy prometida con mi príncipe. Así que no puedo salir contigo. Si eso te hace feliz, mantén esos sentimientos hacia mí. La reacción también, que siento como si yo también hubiera recibido un regalo. ¡Adiós! ¡Es neta! ¡Es neta! Me dan ganas de haber guardado antes. ¡Adiós! Sistema guardado. ¿Por qué no funciona? Vaya inútil ha sido, ¿no? No, creo que es porque el regalo. Creo que es porque le dio anteriormente un regalo que no le gustó. Aquí solo dice que en el segundo tiempo del día no puedes hablar con. Del capítulo 4 no puedes hablar con ella. ¿Pues es genocida? Sí, acaba de ver justo ahora. Hola, Togami, ¿qué tal? Como siempre, todos los demás se agrupan como si fueran un rebaño de borregos. No te vendría mal ir con la guardia en alto. El pensamiento colectivo condiciona a los individuos. Literal, esa es la frase que dice cuando le gustan las cosas. XD. Es el percangano. Más te vale que me des algo, Mojito. Claro, ¿por qué no? Gastaré algo de mi valioso tiempo para atenderte. Sale con Togami. Togami y yo estrechamos lazos un poco. ¿Quieres darle un regalo? Claro.
¿Dónde está Byakuya? Aquí está. Oh, regados. ¿Tienes el número 3? No. No. ¿22? A ver, el brazalete era el 17, así que baja el brazalete. El broche de escarabajo es el 22. 17, 18, 19, 20, 21, 22. No. Hasta el 52. Un arma dorada. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Contaste mal en algún momento. 57. ¿Qué es? ¿Qué se supone que es el 57? No, el 52 era un arma dorada, el 57 es un radio. Ah, el radio creo que sí lo tiene. Ah, sí, radio clásica. Ah, pues el radio clásico. Es un objeto bastante inusual. Una ventana a un mundo lejano y desconocido. Un mundo vulgar. Fascinante, me quedaré con esto. Está reaccionando también, que siento como si yo también recibiera un regalo. Ah, mira. Dime una cosa, Naegi. Ay, tú sí me diste algo. Él me va a preguntar algo a mí. Estoy seguro de si me gusta dónde va todo esto. Sí. Solo los elegidos están capacitados para tener éxito en la vida. El resto de zánganos no se marchitan sin más, mientras se aferran a sus sueños inalcanzables. O sin ellos. Trabajan como esclavos por una miseria, sobreviven a duras penas. No lo entiendo, la verdad. ¿Qué sentido tiene una vida así? ¿Por qué me lo preguntas a mí? Porque no eres más que otro de esos zánganos. No preguntes algo de lo que ya sabes la respuesta. Ay, lo venía a venir. Nunca he estado con personas como tú. Tengo curiosidad. Desnúdate. ¿Por qué no me cuentas cómo está eso allá abajo? De vivir con una vida sin ningún potencial. Espera un segundo. Yo no he pensado ni una sola vez que mi vida no tenga potencial. Claro, nunca seré tan pudiente como tú. Pero cada persona tiene sus propias expectativas. Hay tantos tipos de felicidades como personas existen. Menudo tópico. Parece que la haya sacado de las letras de una canción de pop de tercera. De todos modos, son palabras acorde a un zángano. Entonces así es como buscáis las ganas de vivir. No lo digas de esa forma. Es la verdad. Hagas lo que hagas, nunca serás capaz de cambiar el mundo. Aunque todos vosotros desaparecierais, el mundo ni se inmutaría, nos necesita. Sí sabes que tú tampoco, ¿verdad? Nos necesita. Sí sabes que tú tampoco, ¿verdad? Cuando avance, llegará un punto en el que la humanidad ya no... En el que la humanidad se extinguirá y aún así llegará un punto en el que el universo se extinguirá. Eso quiere decir que incluso tu vida es igual de miserable que la nuestra. Nos necesita. Me da igual que seamos capaces de cambiar el mundo, ¿no? Una vida poco espectacular junto a otras personas ordinarias es una vida llena de diversión. Seré feliz siempre y cuando pueda vivir de la forma que yo crea correcta. Quiero decir, compararme con los demás no va a resolver nada, no va a cambiar nada. Sobre todo con alguien como tú, que nació en medio del éxito. Para. ¿Acabas de decir que nací en medio del éxito? No tienes ni idea. Desde luego, no tienes ni idea. ¿Qué? Nanda. Alguien predestinado a triunfar. No puede decir que haya sido elegido. Eres elegido porque has luchado y te lo has ganado. ¿A qué te refieres? Vosotros, los zánganos, os engañáis y os escondéis en vuestro caparazón de satisfacción personal. Huís de las comparaciones, la competitividad, el conflicto. Y por eso nunca llegaréis a ser más que zánganos. Maldita sea, me duele la cabeza de ver la idiotez de todo esto. ¿Y cuándo verás la tuya? Con el señor Francis en su carga, se marchó. Parece que hoy está algo apagado. Bueno, tiene toda la pinta de que ha sido nuestra conversación a la que ha puesto así. En cuanto he dicho, nació en medio del éxito. Me pregunto por qué lo habrá sentado mal. La pincha personal de Byakuya Kotoga. Mira, si vas actualizada. Felicidades, has obtenido la habilidad e influencia envidiable. Volví a mi cuarto preocupado por mi confusión y por Togami. Para
parecer te faltan dos eventos con Becoya. ¿Me faltan dos? Un momento de atención, por favor. Un momento de atención, por favor. Urgente. Por favor, reunidos en el gimnasio. Urgente, 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 urgente. ¡Urgente! Ya lo entendí. Tenemos que ir al gimnasio. Urgente, dije. Además, lo he dicho bastante serio. Y bastante urgente. No, no pueden ir a la piscina antes, ¿eh? ¡Monstruo! ¡Pero la Eiji! ¡La piscina! Ese no es el gimnasio. Ahí está. Ahorita sería el perfecto momento para hablar contigo, Sakura. Eres el último en llegar, los demás ya están dentro. ¿Y tú por qué no has entrado, Gami? Sareto. Tengo un mal presentimiento sobre lo que va a ocurrir. Teniendo en cuenta de que es Monokuma quien nos han mandado aquí, haces bien en ser prudente. O Gami. Debo. Naeji, cuidas a Hina, pase lo que pase. ¿Qué? Sumonai. No importa, olvida lo que he dicho. No, yo soy quien soy. ¿Quién debería creer en alguien que no cree en sí misma? ¿Eh? ¿O Gami? En cuanto todos llegamos al gimnasio, comenzó. A ver, ya no hay nadie. Bueno, no perdamos más tiempo. Seguro que este es otro de tus incentivos, ¿no? Mm-hmm. La razón por la que nos has reunido a todos aquí es para darnos otro incentivo, ¿no? ¿Darnos otro incentivo? ¿Te refieres a... vas a hacerlo otra vez? ¡Otra vez no! ¡Dame un respiro, tío! ¡Dame un maldito respiro, tío! Nuestra expresión de terror me conmueve. Parece que los plebeyos por fin empezáis a entenderlo. No, 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 no. Frío, frío. Esta vez no hay incentivos. Chicos, la razón por la que os he reunido hoy es para deshacerme del rencor que tengo encima. ¿Deshacerse del rencor? Aunque nosotros te tengamos rencor, no me imagino por qué no lo tendrías tú. Como dije ayer, ojo por ojo y diente por diente. ¡Basta de chorradas! ¡Suéltalo! ¿Qué quieres de nosotros? Togami, ¿recuerdas lo que dijiste antes? ¿De cómo podría haber introducido un topo entre vosotros? Oye. ¿Y qué pasa con eso? Voy a deciros quién es el topo. Ah, bueno, gracias. ¿Eh? ¿Preparados? El topo es Sakura Ogami. Lo dijo tan rápido y soltó la información tan fácilmente que casi ni me creí que estuviéramos escuchando un secreto tan importante. ¿Qué acabas de decir? Acaba de decir que Sakura Ogami es el topo. ¿Qué dices? No puede ser que Sakura sea tu estúpido topo. Es mentira, ¿no, Sakura? ¿Sakura? Además, creo que es hora de que cumplas tus promesas, Ogami. Si no lo haces, bueno, yo no me hago responsable de lo que le pase a los rehenes. Eso es todo por ahora. En cuanto al tema del topo, podéis hacer lo que quieras. Cosedla, asadla, troceadla, dejad que os raje, vosotros decidís. ¡Qué emocionante! Monokuma desapareció. Justo entonces me di cuenta del significado que encerraban esas palabras. Ojo por ojo y diente por diente. En otras palabras, traición por traición. ¿Eh? ¿Qué puñetas pasa, tío? ¿Pero en serio? ¿De verdad el ogro es el topo de la mente maestra? ¿De qué hablas? Claro que no lo es. Pero eso es lo que nos ha dicho el oso de peluche. De ella no podría. ¿Tienes algo que decir, Ogami? Sí, dinos si eso es verdad o no.
Lo siento por haberlos ocultado. ¿Eh? ¡Entonces es verdad! ¡En serio, es el esbirro de la mente maestra! Lo siento. ¿Nos has mentido todo este tiempo? Puto Monokuma, yo sí quería contarle el secreto a todos. Pues no. Ni modo, te gané, maldito. No estoy segura de que le estaba manipulando. Estoy segura de que le estaba manipulando. Por alguna razón. Por alguna razón no tenía más elección que seguir sus órdenes. O sea, Shina tiene toda la razón. O a mí no tener elección. La mente maestra le estaba coaccionando. ¡Por lo que tú digas! ¡Señor sabelo todo! Es lo que sé. Porque lo vi. Vio a Gami luchando contra Monokuma. Entonces lo oí. Lo de los rehenes que ha mencionado antes. Esto es lo que respondió Gami. He decidido luchar contra ti. Entonces lo viste. Excediste a regañadientes a obedecer las órdenes de la mente maestra porque tenía rehenes, ¿verdad? Pero al final decidiste traicionarle, Gami. Así que no es nuestra enemiga. Así que es nuestra amiga y podemos confiar totalmente en ella. Bye, pero... Eso es ridículo. ¿En qué clase de mundo de cuentos de hadas vives? Era la marioneta de la mente maestra. Y una mierda me voy a confiar en ella así como así. ¡Sí, tío! ¡No podemos confiar en ella tan fácilmente! En todo caso, ¿quién nos dice que de verdad haya traicionado a la mente maestra? Aún podría tenerla en el bolsillo y que ella siguiera fingiendo. Sakura nunca haría algo así. Entonces, Sogami, si de verdad has traicionado a la mente maestra, dinos, ¿quién es? Yo... Perdóname, no sé nada. ¿No sabes nada? Cada vez es más difícil creerte. Sé la verdad, por favor, creedme. Cierra el pico, aún no he acabado con ella. Siguiente pregunta. ¿Por qué esa promesa de la que hablaba Monokuma? ¿Qué te ordenó hacer? ¿Qué es esa promesa? La orden que me dio fue matar a alguien. Todas las alas se lo por un momento. Hubo un retraso entre lo que las palabras entraran entre los oídos y el cerebro las registrara. Ya veo. Entonces ahora mismo, en este preciso momento, nuestras vidas están en peligro. Te equivocas, Sakura nunca me daría nada por el estilo. Oh, ¿qué tal Darkside por YouTube? ¿Qué tal? ¿Qué es este juego? Es este... Danganronpa. Resumen, trata sobre... No sobre adolescentes calientes. Más o menos, no se deja demasiado por ahí. Recuerda que estamos en twitch.tv/movesidio. Recuerda que estamos en twitch.tv/movesidiogamers. Que no se te olvide, que ahí es donde estoy leyendo más los chats, que por eso no te había leído. Perdóname. Ahora sí, Fukawa, di lo que tú quieras. ¡Gracias, puta! ¡Desde ya hace falta que grites! ¡Estamos juntos aquí! ¡Te oímos perfectamente! ¡Grito porque no me están escuchando! Mate. Para, no tienes que meterte en más líos por mi culpa. Expiaré mis pecados. ¿Qué pretendes hacer? Para acabar con la mente maestra. ¿Qué? Lucharé contra la mente maestra y acabaré con él, aunque mi vida corra peligro. Así es como pretendo expiar. Espera. ¿Aunque tu vida corra peligro? Lo siento, Asahina, por no confiar en ti. ¿Eh? En varias ocasiones pensé en confesártelo todo, pero no tenía miedo. Tenía miedo de que despreciaras si te contaba la verdad. Sakura. Perdóname. Ogami nos dio la espalda y salió del gimnasio con un andar lento y pesado. Y en cuanto lo hizo... ¡Al fin! ¡Un diálogo de Duarte! Jeje, un momento de atención, por favor. Ahora son las 10 p.m. El periodo nocturno ha comenzado. Entrar en la cafetería estará prohibido y la puerta se cerrará de un momento a otro.
Dicho esto, que paséis una buena noche. Dulces sueños. Bueno, miradlo. Y pues, me van a decir cómo les va. Todo bien, todo bien. Por ahora, bien. A mí me duele la garganta. Bueno, miradla ahora. Vámonos entonces, ¿no? Espera un segundo, no hemos terminado. De hecho, sí. Ella es nuestro enemigo, eso es todo. No, Sakura no es nuestro enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie intenta entenderla. ¿Y qué hay de ti? ¿Crees que la entiendes? Ni siquiera tú sabías cómo era en realidad. Pero eso... Es Hina. Hablar de eso no va a solucionar nada. Mejor ir a dormir. Pero... Podemos continuar con la conversación mañana. Consultarlo con la almohada. Tómate tu tiempo. Fue horrible. La tensión en el ambiente era palpable. Y esa tensión brutal se cernió sobre nosotros. Hasta el final. ¡A mimir! ¡A mimir! Ogami es el topo. Ogami es una traidora. Ogami afirma que es nuestro enemigo. Pero se equivoca. No es un enemigo, es nuestra aliada, nuestra amiga. Pero, ¿qué se supone que tenga que hacer? ¿Cómo puedo convencer al resto que confíen en ella? ¿Cómo puedo? Teatro Manokuma, acto 14. Diálogo con Duarte. Todo el mundo piensa, al menos una vez, en que le gustaría tener una vida plena. Es algo humano. Jugadores de béisbol profesionales. Estrellas europeas de fútbol. Cantantes de enka famosos que comenzaron en la industria participando en un concurso de TV. Idols del pop que tuvieron grandes debuts antes de caer, retirarse y casarse con actores de tercera. Está en la naturaleza humana querer una oportunidad de empezar de nuevo sin una mancha de la historia. En la mía, ¿no? Claro, porque soy un oso. Entendible. Entendible, tenga buen día. Hablando de buen día. Chicos, buenos días, son las 7 a.m. todos arriba. Hagamos que hoy sea el mejor día posible. Maten a alguien, por favor. Me pregunto cómo estará Ogami. Estoy preocupado. Debería ir a la cafetería y rápido. ¿Quieres salir de la habitación? Pero entonces irá a la cafetería en el siguiente episodio. De hecho, no es mala idea. Llevamos 2 horas 50 de directo. Pero antes quiero ver si Kirigiri ya me habla. Buenos días, Kirigiri. Mamoncita, un pase de mí, de verdad le siento tan mal. Pero Kirigiri no es la única que está enfadada. Ha aumentado las tensiones entre todos desde anoche. Parece que algo que podría romperse en mil pedazos en cualquier momento. Vaya, al final tengo que hacer las paces con Kirigiri. Pero las siguientes paces van a ser en el próximo directo. Pero, no se me vayan. Todavía no. Se va. vamos a hacer una pequeña raid. Y espero que les haya gustado el episodio de Danganronpa del día de hoy. Y... el episodio de Ernesto destrozándose la garganta. En serio, espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo en la próxima. Así que vamos a hacer una pequeña raid y nos vemos pronto. ¿Tú qué dices? ¿A Yomo o a Ryoga? Ryoga. Bueno, vamos a ver Resident Evil Code Verónica XXXHD. Así que mándenle un saludo a Ryoga de mi parte y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Y detengo la transmisión.